Amigos de Suezca, bienvenidos. Mi nombre es Andrés Reina Delgado. Quiero, antes de iniciar este tan esperado debate, agradecer infinitamente a Dios y sobre todo la oportunidad que ustedes me han dado de estar aquí. Yo soy Andrés Reina, soy el actual director de Colmundo Radio. Soy el director de AMEC de la Universidad Militar Nueva Granada en las Fuerzas Militares. Hace 21 años vengo recorriendo desde muy joven este camino de la comunicación social. Y gracias a una especialización que tengo en marketing político, pues he tenido la fortuna de estar en muchos lugares, no tan bonitos como este, pues llevando esto que para mí es lo más importante para una comunidad. Pocas veces tenemos la oportunidad de oír en grupo a esas personas que durante estos 4 años van a seguir, o mejor, van a dirigir nuestra ciudad. Es muy importante aprender un poco de este ejercicio periodístico y agradecer a este canal que hace este esfuerzo tan grande por llevar a cada uno de los candidatos en este modelo tan especial que tenemos hoy. Antes de iniciar, y de, obviamente como lo decía yo al principio, agradecerle a Dios esta oportunidad que me da a mí, este honor que me da a mí estar ante ustedes, estar ante los candidatos, agradecer infinitamente a don Pedro Cintura, director general del canal, amigo mío, amigo personal mío desde hace mucho tiempo, a quien le agradezco su confianza. Agradecer obviamente a Diana Ginera Rodríguez, nuestra coordinadora, nuestra periodista, una mujer muy exitosa además de la Universidad de La Sabana que venía haciendo un trabajo muy especial aquí, a Manuel Salgado obviamente en el máster, a don Santos Garzón que está también con nosotros hoy, a todo el equipo que hace posible. Ojalá ustedes supieran, para los que trabajamos en Bogotá y en los canales grandes y los que hemos viajado por gran parte del mundo haciendo esto, lo importante que es hacer una televisión y lo difícil que es hacer una televisión de este carácter y de este tamaño y el ejercicio periodístico que están haciendo hoy, que para mí es lo más importante. Y este sí es un saludo muy especial que quiero hacer desde que llegué aquí. Lo quería hacer personalmente, pero desafortunadamente el tiempo no nos dio porque vengo de otro lugar de hacer casi lo mismo. Yo quiero saludar de una manera muy especial al padre William Ortiz por su profesionalismo, por el debate que hizo, que además tuve la oportunidad de verlo a través de la internet y me pareció maravilloso. Porque líderes como ese es lo que necesitamos que estén aquí, que puedan darnos también su espaldarazo. Me da a mí usted un honor, padre, el permitirme estar hoy aquí. Obviamente a Roca Estéreo la venía escuchando desde que pude entrar y de verdad que el trabajo que hacen es maravilloso. Así que a todos los oyentes de Roca Estéreo y a ustedes, nuestros televidentes, sé que este debate es muy importante. Vamos a tener una modalidad que es muy sencilla y muy tranquila. Vamos a dividir el debate en 3 partes. En la primera vamos a tener unas preguntas, son 5 preguntas y ellos van a tener 2 minutos para responderlas. Ustedes durante todo este tiempo han enviado unas preguntas muy específicas y muy especiales, pues hay unas preguntas de preguntas, así que hemos como catalizado unas preguntas que son como las más importantes del conocimiento público de ustedes que sé que les van a interesar muchísimo, van a tener 1 minuto y medio para responderlas. Al final tenemos una franja que se ha hecho en Estados Unidos y en Europa y que vale muy bien, que es el sí y el no, para que ellos la respondan y al final ellos tendrán un tiempo para dirigirse finalmente a ustedes. Ya saben que a partir de hoy, de las 12 horas, pues ya no se puede hacer eventos públicos y no se puede hablar más de política por esta semana. Así que esta es una oportunidad muy buena para que usted decida bien, porque no es solo el futuro suyo y de su familia, es el futuro de su vecino, de las personas que están alrededor de una comunidad. Si no trabajamos en familia y en comunidad, pues es muy difícil. Hoy quiero pues, saludar de una manera muy especial y felicitarlos. Yo siempre hago esto porque es de políticos, los que hemos estudiado marketing político y más fuera, sabemos que es de políticos poner la cara, hablar directamente con las personas y crear esas ideas que definitivamente, como decía un profesor mío, lo cliquean a uno. Ese clic que hace que yo me enamore de su propuesta. Hoy están todos y eso vale la pena destacarlo. Quiero saludar de una manera muy especial, empiezo por, obviamente, las mujeres que nos acompañan hoy, a Marcela Cagua, obviamente a Sol Salinas que nos acompaña, a Néstor Maragón, a Fernando Cano, a don Orlando, además que tuve la oportunidad hace un segundo también de conocerlo, y hoy hemos invitado de una manera muy especial, y lo hemos hecho porque el ejercicio periodístico es ese, es saber el cómo y el por qué, porque a veces también en nuestras decisiones incide lo que pasa alrededor de la política y más de un municipio. Hemos invitado a don Rigoberto Balbuena. Ustedes dirán, ¿por qué lo invitan? Sí, pues todos sabemos que ya no pertenece a la contienda, por una manera, por algo que es muy importante y muy específico, y es porque un medio periodístico como el nuestro tiene la misión de informar y de saber exactamente qué es lo que pasa. La misión es informar de doble vía,
es ir a la fuente. Por eso lo hemos invitado y quiero arrancar este debate. Él va a dirigir a ustedes unas palabras muy cortas de 3 minutos antes de iniciar, porque es también muy importante saber qué es lo que ha pasado. Don Rigoberto, bienvenido y permítame pues no solo saludarlo, sino pues darle el micrófono para que usted en estos 3 minutos antes de nuestro debate se exprese ante nuestra teleaudiencia y saber de primera mano qué fue lo que sucedió. Muy buena, Mamale, por su bonita intervención y qué bueno que se me brinde este espacio. Saludos a todos los compañeros que están aquí en el set y obviamente al canal y a todos los que le escucha. Es mi deber, y usted lo acaba de atinar, informar a la comunidad de Suezca, nuestra comunidad de Suezca, qué sucedió con mi candidatura. Pues es muy sencillo, el Consejo Nacional Electoral, por medio de dos demandas que me fueron interpuestas, que no han dado la cara, sino simplemente sabemos que son estructuras políticas de aquella política tradicional que ha querido simplemente quitarnos de un lado y pues finalmente lo han logrado. Con el debido respeto, obviamente no se me ha notificado, ni siquiera Rigoberto Balbuena, a la defensa, a un colega que tengo que me representa, no se le ha hecho el debido proceso. Pues con eso se evidencia obviamente el pisoteo de un mandamiento legal, que es el debido proceso, pero a estas alturas de la vida es injusto o sería temerario uno de entrar a una batalla jurídica por premura a las elecciones. Muy seguramente después de las elecciones saldrá a vislumbrar la verdad, porque obviamente detrás de eso hay muchas cosas. Simplemente le quiero decir a mi comunidad de Suezca que aquí estoy colocando la cara como siempre lo he hecho. Me indilgaron, me criticaron, es por trabajar. Gracias a Dios que es por trabajar, por haber traído un beneficio aquí a la comunidad, por haber traído una capacitación a la comunidad con mi debido profesionalismo y especialización en seguridad vial para disminuir la accidentalidad vial en Colombia. Rigoberto Balbuena les quiere decir a toda la comunidad de Suezca, elijamos bien, elijamos a conciencia, nuestra educación, nuestra salud no necesita, no se vende por bultos de cemento, por viajes de recebo, ni absolutamente nada, ni mucho menos por la mejor parranda que se hubiese hecho. Le agradezco a los demás candidatos y obviamente quiero decirlo y manifestarlo públicamente. La candidata Sol Salinas se molestó pues porque yo estaba aquí, pero comunidad Suezca, aquí está Rigoberto Balbuena colocando la cara, dándole la cara a los demás, y muchas gracias por su espacio, muchas gracias por el canal. Rigoberto Balbuena lo sacaron de la contienda, pero más no lo han sacado del pueblo. Todavía hay 11 soldados batallando y son los que engalonan hoy la mejor lista del Consejo. Don Rigoberto, muchas gracias. Era importante que ustedes supieran exactamente lo que pasa. Vamos a tener mucho tiempo hoy en esta hora. Don Rigoberto va a salir en este momento. Es muy importante que tuviéramos esta oportunidad. Yo creo que es importante también, don Rigoberto, que esté muy bien. Él se retira, como les dije yo al principio. Que ustedes conozcan de primera mano lo que pasa. Cada uno de ustedes, y eso es un deber de cada una de las personas de una comunidad, saber qué es lo que realmente siente y qué es lo que pasa alrededor de la política, más de un municipio y de un lugar como Suezca, que tiene, aunque ustedes no lo crean, tantas cosas importantes que corregir y que hacer. Señores, bienvenidos. Yo tengo un orden, como ustedes saben, no nos conocemos, con ninguno nos conocíamos. Yo tengo un orden que he hecho yo al azar para contestar las preguntas. Vamos a empezar, va a ser muy rápido, les pido por favor tomarse el tiempo necesario. Este primero es de solo 2 minutos. Yo voy a contextualizar la pregunta y cada uno va a contestar. ¿Hay derecho a una contrapregunta? Sí. Lo importante es que la contrapregunta no sea contra él mismo, sino que podamos entre todos llegar, si yo le pregunto a uno, no volverlo a hacer, sino poderlo hacer con otro. Si hay contrapreguntas, en el caso de que haya. En este caso la idea sí sería, y quiero decirlo ampliamente, vender nuestras ideas y no vender las ideas de otro. Empecemos. Tema neurálgico, educación. No solo lo que está pasando actualmente en nuestro municipio, por la baja calidad de la educación que vive Colombia, que vive Dinamarca y que desafortunadamente vivimos nosotros. La educación no solo es un derecho, la educación es un deber. Y un mandatario debe tener unas políticas claras qué hacer en el estado de la educación. Por todo lo que está sucediendo con nuestros jóvenes, porque todo el mundo habla de los jóvenes, de lo que está pasando en Suezca con los jóvenes, pero nadie está analizando el tema de fondo que puede ser familia y educación. ¿Cuáles son las políticas que se van a aplicar en temas de educación en estos 4 años, si usted llegara a ser alcalde? Empiezo con usted, señor Néstor Malagón. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.
Primero quiero robar un espacio para saludar aquí a todos los candidatos, a Orlando, a Sol, a Marcela y a señor Cano, que nos hacen parte de esta contienda. Brindar un sentido pésame aquí a la doctora Marcela Cagua por la muerte de su tío, el señor Cagua, también a toda la familia Cagua, que Dios me les dé muchas bendiciones y fortaleza para seguir adelante en lo que nos toca. En el tema de educación, dentro de nuestras propuestas y en el plan de gobierno que ustedes conocen en su casa, que hemos dejado después de 105 reuniones que hemos hecho en el municipio de Suesca, está el tema de la construcción de una nueva sede para el Colegio Departamental Gonzalo Jiménez de Quesada. Una sede que está incluida dentro del plan de desarrollo de nuestro presidente de la República, el doctor Santos, en el cual dice que entre los próximos 4 años se van a construir 1.500 colegios nuevos en el municipio de Suesca. De esos 1.500 colegios nosotros queremos acceder a uno, en el cual está incluida la jornada única. La jornada única nos va a permitir tener a los muchachos con un tiempo más ocupados, y no solo para el Colegio Departamental, también para las otras instituciones que hacen falta jornada única. Ya tenemos jornada única en el Colegio de Hato Grande, también tiene que implementar la jornada única en el Colegio de Casicasgo, y si Dios quiere que es la primera, la jornada única en el Colegio de Santa Rosita. Señor Malagón, muchas gracias, le agradezco mucho. Doctora Marcela Cagua, nos unimos a esta situación dolorosa de su familia, ya lo ha dicho muy bien el doctor Néstor Malagón. ¿Cuál es su propuesta en el campo de la educación? Bueno, muy buenas tardes para todos, para todo el público y para todos mis compañeros que estamos hoy aquí. La propuesta básica de Marcela Cagua para la educación es que vamos a dar una educación con calidad. ¿Cómo es la calidad? Dándoles a los muchachos unas buenas aulas. Estamos pensando y se ha trabajado mucho en la propuesta de tener un megacolegio, de organizar los otros colegios que realmente no podrían entrar en este momento a jornada única porque algunos manejan doble jornada. Y vamos a trabajar mucho por la infraestructura de los jóvenes, de los colegios, para que nuestros muchachos tengan muy buenos colegios para estudiar. Además vamos a apoyar el SENA, vamos a incrementar el potencial del SENA para que lleguen otros estudios, para que los muchachos tengan diversidad para poder estudiar, y vamos a mirar la posibilidad de que pueda llegar una universidad con algunas carreras para que los muchachos no tengan que desplazarse a Bogotá, porque el costo de transporte es bastante elevado y todos lo conocemos. El municipio cuenta con un subsidio, pero realmente no es lo que realmente podríamos necesitar, y los padres, pues muchos trabajan en flores, ganamos un mínimo y hacemos muchos esfuerzos porque nuestros hijos estudien. Vamos a poder a tratar de proyectarnos para poder ayudar a toda nuestra gente. Muchas gracias. Señor Fernando Cano, en el tema de educación, ¿qué va a hacer usted? Bueno, primero que todo un saludo a todos los televidentes de TV Suesca, a los compañeros Orlando, Sol, Néstor y Marcela. En propuesta de educación, el equipo de Fernando Cano se ha consagrado en estudiar para conseguir una sede propia del SENA, teniendo en cuenta que los cimientos de Quindama es muy bueno en cuestión de estudio del SENA, pero vamos a implantar nosotros con carreras técnicas que no se han podido traer, o porque esta dependencia de cimientos no ha traído esas carreras técnicas. Se va a tener también en cuenta convenios con las universidades para traer las carreras profesionales que no se tiene aquí en Suesca, para que la gente no tenga que pasar a Bogotá y evitarle costos. Una creación que se hizo en el periodo pasado cuando era concejal fue lo del FOES, que la gente lo sabe, que es un subsidio de transporte para los alumnos que van a Bogotá, pero que no se tocó sino únicamente para muchos amigos del alcalde y no para la gente que realmente lo necesitaba. Eso sí, nosotros tenemos que tener en cuenta que con Fernando Cano y su equipo va a ser unificado para todos los que participen en esa cuestión. Y por último, nosotros tenemos que ver que en este momento la modalidad de cada dependencia y la jornada única, y se tendrá en cuenta, porque en la jornada única tenemos que tener en cuenta que ya no hay solamente desayuno escolar, sino únicamente implementar también un almuerzo escolar para que nuestros alumnos completen esa tarea y queden bien y sean bien nutridos. Muchas esa gracias, la propuesta. Le agradezco mucho. Sol Salinas, Independiente. En educación, que es un tema tan importante, ¿cuál es su propuesta?
Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos y para los televidentes. La propuesta en el tema de educación es bastante concreta. Tenemos que hacer mejoramiento de las infraestructuras, tenemos que apoyar la articulación de los colegios con los programas del SENA y también tenemos que mirar cómo hacemos el fomento a la educación superior. Pero ante todo en el tema de educación tenemos que trabajar algo que es bien importante y es el tema de la familia, que creo que es algo que hemos descuidado en el tema educativo. La idea es que nosotros podamos implementar las escuelas de padres, como ya lo había hecho cuando estuve trabajando en el Colegio Departamental Gonzalo Jiménez de Quesada, y que nosotros podamos traer también a los padres a que se hagan partícipes de los procesos educativos de sus hijos. Entonces, finalmente la educación está muy de la mano y está muy relacionada con el tema de familia y es lo que tenemos que comenzar a trabajar. Familia y educación de la mano para sacar adelante a nuestros jóvenes, programas de articulación con la media técnica, tecnológica, y mirar cómo hacemos con el FOES el apoyo a nuestros jóvenes universitarios. Muchas gracias. Don Orlando, bienvenido. Qué bueno tenerlo aquí. Cuénteme cuál es su propuesta educativa para esos 4 años. Bueno, muy buenas tardes a mis compañeros de contienda, al canal comunitario, a los televidentes que nos escuchan y que nos ven por este medio. Yo he dicho que un municipio educado tiene un futuro asegurado y por eso la propuesta de Orlando Quilagüí es construir una sede para la universidad, ya que esto relacionado con el programa departamental, donde apunta a que también todos los municipios de Cundinamarca tienen que tener su sede universitaria. Entonces, por ese motivo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que garantizar? Garantizar las instalaciones para que llegue la Universidad de Cundinamarca o la Uniminuto o por lo menos un SENA con carreras técnicas profesionales donde todos los muchachos de Suesca tengan esa oportunidad. Habrán algunas carreras que no puedan estudiar aquellos bachilleres aquí en el municipio de Suesca y nosotros también tenemos que apuntar a que tenemos que tener hacer una buena gestión con el FOES, el Fondo para la Educación Superior, y sobre todo darle a la gente, a los bachilleres que salen con esta oportunidad y quieren estudiar una carrera universitaria, tengan la oportunidad también de poder viajar a los diferentes municipios o incluso a la ciudad. Eso es una garantía de que todos los jóvenes van a tener este auxilio que tanto lo habían manifestado antes. Desafortunadamente no llega a las personas que realmente lo necesitan. Muchas gracias. Bueno, gracias. El siguiente tema es un tema muy importante para todos ustedes, porque sin duda el hecho de que podamos tener seguridad, mejor educación, inclusive una calidad de vida, la que todos soñamos, tiene que ver con la salud. Nosotros particularmente en Suesca tenemos unos problemas serios en ese nivel, no solo porque tenemos una comunidad muy ecléctica, gente mayor, jóvenes, niños, personas que necesitan, no solo, como lo decimos normalmente, una medicina, una atención inmediata, sino problemas mucho más grandes, es decir, personas discapacitadas, gente que tiene enfermedades crónicas, pero tenemos un problema muy grande con lo que a veces puede suceder en el hospital o con la atención que se le puede prestar a las personas, el hecho de salir uno de su lugar enfermo a buscar en otros sectores, en otro lugar, que lo atiendan de una mejor manera, eso ya agrava la situación. Ese tema de la salud es muy neurálgico y muy importante. ¿Qué van a hacer ustedes en estos 4 años en ese respecto del Partido Conservador, doctor Néstor Malacón? Sí, señor. Vamos en orden. En el tema de salud, efectivamente esta administración ha hecho unas inversiones considerables en el tema del hospital. Para que usted sepa, el hospital del municipio de Suesca, nosotros somos descentralizados en el sector salud, somos, manejamos nuestro propio hospital, de pronto usted no lo sabía. Manejamos nuestro propio hospital, el municipio ha hecho una inversión considerable, vamos a recibir una infraestructura adecuada, vamos a recibir una unidad médica odontológica que vamos a poner al servicio de todas las veredas para evitar el flujo de gente, sobre todo al hospital, y que se nos colapse el hospital en la hora de atención. Pero hemos encontrado una falencia importante en nuestro hospital, a la empresa en la cual nosotros tenemos.
que es que los ingresos del personal asistencial del hospital no son los mejores ingresos. Ahí encontramos auxiliares de enfermería que ganan menos de un salario mínimo. Los médicos no están bien remunerados y por eso es que hay bastante rotación de médicos y no podemos exigir una calidad en la tema de atención en el primer nivel, que es el que nos corresponde y que estamos bajo nuestra responsabilidad. Ese es nuestro compromiso, mejorar los ingresos del personal asistencial para sacar adelante nuestra salud y para sacar adelante nuestro hospital y así poderle brindar a la comunidad, a usted como yo que hago parte de esta comunidad y que en cualquier momento la necesitamos, la mejor atención con los mejores médicos en el primer nivel, que es lo que nos corresponde en el municipio de Sueste. Muy bien, muchas gracias, señor Néstor Malagón. Doña Marcela Cagua, en este caso, ¿qué hacer con el tema de la salud? Bueno, con el tema de la salud hay algo muy importante y es que efectivamente nos están dejando unas instalaciones muy buenas, hay que aprovecharlas, pero igual hay que hacer la inversión. A los profesionales hay que remunerarlos como debe ser para poder tener nosotros buenos profesionales. La idea es que se incremente ese presupuesto, podamos traer médicos profesionales y algo muy importante y es la calidad humana. La calidad humana que usted debe recibir cuando usted llega por una urgencia, por una cita, es muy importante que a usted lo atiendan con cariño, con respeto, y todo eso debe cambiar. Toda la gente que llega a esos puestos, que son puestos públicos, somos servidores públicos, queremos trabajar por la gente. Lo mínimo que nuestra gente quiere es cariño, es respeto, es humanidad cuando usted llega. Igual vamos a apoyar a las veredas. Con las unidades móviles, lo que usted decía, tenemos mucha gente de la tercera edad que desafortunadamente ya no se puede desplazar al hospital porque tienen algún grado de invalidez y qué bueno podrá hacer llegar a nuestra gente ahí, a su casa, que podamos desplazar una móvil con un médico que evalúe a nuestra gente en sus casas, que no tengamos que ellos desplazarse al hospital y así vamos a tener menos congestión en nuestro hospital. Vamos a aprovechar muy bien toda esa infraestructura y logística que nos dejan para trabajar por nuestra gente. Don Fernando Cano, en el tema de la salud, ¿qué va a hacer usted estos cuatro años? Bueno, primero que todo, pues nosotros estudiaremos en qué estado nos dejan esas instalaciones y miraremos qué es lo que hace falta para hacer un solo gasto y que podamos implementar equipos que sean profesionales y los mismos médicos también profesionales para que haya el manejo, porque qué nos interesa que pronto queden los equipos si no hay los profesionales que lo sepan manejar y tengan que ir necesariamente nuestros habitantes a otro municipio o a otra ciudad para que sean atendidos. Estaremos pendientes de un tema que traté con la señora de nuestro próximo gobernador que nos marca, que es la doctora Alexandra, que se implementará no solamente para el pueblo, sino también teniendo en cuenta nuestras veredas, el puesto de salud de Hato Grande. Es retirado, una vereda retirada y que es muy necesario hacer esta inversión y volver a rehabilitar este puesto de salud para que nosotros podamos departir y que ellos tengan una atención inmediata y no tengan que venir y desplazarse una hora y media, dos horas hasta el municipio de Suesca para que les garanticen la salud. Muy amable. Muchas gracias. Sol Salinas, hablemos del tema de la salud. ¿Qué va a hacer usted estos cuatro años? Bueno, en estos cuatro años tenemos que fortalecer el tema del personal, tenemos que mirar cómo mejoramos la atención y también tenemos que mirar cómo hacemos fortalecimiento con las promotoras de salud. A mí me parece que es importantísimo que nosotros podamos canalizar todos los servicios de salud de los sectores más alejados del municipio de Suesca y que de esa manera, a través de las promotoras, nosotros podamos prestar los servicios que la gente necesita. Va a quedar una unidad móvil, entonces con esa unidad móvil nosotros vamos a prestar el servicio. Tengo entendido que pues la nueva legislación en el tema de salud nos dice que no es posible hacer habilitación de centros de salud, entonces tenemos es que trabajar con las unidades móvil, con la unidad móvil, porque es una realmente la que queda, y con las promotoras de salud. Básicamente promotoras de salud, no solamente en las veredas, sino también en el casco urbano, porque estamos viendo que está haciendo falta ese servicio. Muchas gracias. Don Orlando, en este tema tan importante que es la salud. Sí, señor, usted lo ha dicho, es de lo más importante que nosotros apuntamos porque sabemos que la salud es lo primordial de cada ser humano. En este proceso
Nosotros, cuando participé en el Consejo Municipal, se le dio la facultad a esta administración para que invirtiera más de 1.800 millones de pesos y por eso van a quedar unas instalaciones extraordinarias este año en el hospital. Eso es de apuntar, gracias también a la labor de la gerente del hospital, se ha podido hacer un buen ejercicio con los proyectos que vienen. Hemos tenido unas falencias en la prestación del servicio como tal, yo lo he manifestado, no es de todos los días, pero se han presentado casos donde llega los pacientes por urgencias a las 8 de la mañana y son atendidos hay veces hasta las 4 de la tarde. No es de todos los días, pero se han presentado esos casos y no podemos permitir que esto siga pasando. También tenemos que tener presente en este momento que lo más importante es el tema de la salud y por eso queremos apuntar a tener dos médicos en urgencias y sobre todo uno con más experiencia, que con todo el debido respeto a los médicos que vienen a hacer su año de pasantías o su año rural. Eso lo queremos garantizar porque sabemos que es muy importante y sobre todo también tener una bacterióloga, como dicen, de planta, para que aquellas personas que lleguen y necesiten un examen pronto, pues lo tengan los resultados muchas también gracias. Así pronto. Gracias. Muchas gracias. El siguiente tema es un tema muy importante y es un tema que sin duda tiene mucho que ver con lo que pasa alrededor de nosotros, son nuestros campesinos. ¿Qué hacer por esas personas que viven en las partes rurales de nuestro municipio? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Hay alguna política propia que ustedes tengan en designación para ellos? ¿Qué hay que decirles hoy en este debate, sobre todo a las personas que nos escuchan a través de la emisora y que también tienen nuestro sistema de cable? ¿Qué se va a hacer por ellos, los que no están aquí, sino que viven en zonas rurales y que viven de pronto, tienen ellos en su vivir, pues eso, el campo, la tierra? Empiezo con usted, don Néstor Maragón. Así como dice nuestro ministro de Agricultura, nuestra política es como ellos la plantean, hacer sexy el campo. ¿Cómo vamos a hacer sexy el campo? Primero, prestándole todo el apoyo necesario. Y uno de estos apoyos es, por ejemplo, acabo de venir, le estaba contando aquí al concejal que vengo de un cierre de Alto Grande, que es nuestra zona agrícola, con la vereda de Arrayanes. Me gasté 20 minutos, concejal, por cumplirle aquí a Ginela, que me había pedido el favor. Entonces, un compromiso claro en este tema. Hacer sexy el campo, mirar, volver a restablecer la unidad, la UMATA, con técnico, con un veterinario de tiempo completo, con un agrónomo de tiempo completo, funcionarios que deben de estar es en la zona rural, no pueden estar es en la oficina porque eso no es el campo, la oficina no está en el campo. Vamos a gestionar los recursos que vienen, por ejemplo, con la destinación de 1 millón de hectáreas que se van a sembrar en los próximos 2 o 3 años e incluir al municipio en este programa, restablecer el servicio del tractor a todas las personas del municipio. Hay 2 tractores, para que usted sepa. Hay uno que está funcionando y otro que no sé por qué está arrumado. Si es necesario, vamos a establecer vamos a dividir el municipio de las zonas veredales, donde más tiene el sector agropecuario, para prestarle todo el apoyo. Y el apoyo también no solo es en eso, está incluido en las vías públicas, en el buen acceso de los caminos, y ya tenemos la maquinaria suficiente para mantener unas vías rurales en perfectas condiciones para garantizarle también el transporte y el suministro a nuestros campesinos. Ese es un compromiso total con el campo en el municipio de Suesca. Don Néstor, muchas gracias. Doña Marcela Cagua, ¿qué hacer con nuestros campesinos, los que hasta ahora nos escuchan y nos ven? Bueno, para la parte rural tenemos proyectado hacer unos proyectos productivos, darle un valor agregado a los productos que ellos trabajan. Aquí tenemos mucha papa. Nuestros campesinos en temporadas tienen mucha pérdida. Vamos a apoyarlos, vamos a ayudarles a ver si podemos traernos empresas que les ayuden para que podamos hacer un producto terminado diferente y que ellos tengan muy buena utilidad. Vamos a apoyar con maquinaria, que el tractor realmente sea para la gente que lo necesita, que no llegue a nuestras veredas, pero con todos los implementos que el tractor necesita, no solito, porque pues hace falta muchas cosas, falta retobo, y la gente pues lo siente así, es que se sienten abandonados porque la administración se olvida de ellos. Vamos a estar muy pendientes de ellos. Mi compromiso
y el de mi administración, es que vamos a estar muy pendientes, voy a subir a las veredas, si Dios me lo permite, porque es que los vehículos de la administración no son míos, son para eso, son para ustedes, mi gente, en esos vehículos nos vamos a desplazar y voy a estar pendiente, subiendo por lo menos un mes a cada vereda para poder saber cuáles son sus necesidades y apoyarlos. Muchas gracias. Don Fernando, ¿qué le vamos a decir a nuestros campesinos, a los que nos oyen, a los que nos ven hasta ahora? ¿Qué va a hacer usted por ellos en estos 4 años? Bueno, primero que todo vamos a que los funcionarios de Lomata vayan y le den las capacitaciones, porque pronto lo que la gente necesita es capacitar y hacer un buen programa con sus tierras, con sus ganados, y entonces implementaremos con Lomata ese ejercicio de que vayan al campo, capaciten a la gente y sepan llegarle a ellos. Que capacita a la gente en cuestión de créditos con los bancos, que en ese momento hay muchos auxilios y acuición, pero que los campesinos no saben que existen estos medios, y entonces nosotros implementaremos acuición. Tendremos que formar un cronograma que únicamente se tiende, hay veces a mucha gente que únicamente de pronto necesita el tractor, porque tiene de pronto un vecino o lo que sea, pero sí que el tractor tenga un cronograma, y que se respete el cronograma, sea la persona o el campesino que sea, porque nosotros no podemos prestar el tractor únicamente a 1, 2 familias, 10 familias, sino que tengamos en cuenta a todos los campesinos que hay acá. Un mantenimiento también de vías, porque nosotros y los campesinos tienen que bajar sus productos, en el cual las vías hay veces tienen que perder los elementos allá, porque no hay cómo bajarlos, porque será muy costoso. Y también nosotros miraremos las necesidades de los campesinos para colaborarles en cuestión de sus transportes, de un centro de acopio, para que los productos, cuando tengan un menor valor, tenerlos ahí, okay, o saberlos distribuir y comercializar. Muchas gracias. Vale. Sol Salinas, ¿qué le vamos a decir hoy a nuestros campesinos, a las personas que vienen a la zona rural? Bueno, que lo más importante es que nosotros hagamos promoción en el fortalecimiento en todos los programas que hay para el campesino. Es importante que nosotros comencemos a trabajar con los ministerios, pero también es importante que nosotros podamos fortalecer la unidad de desarrollo agropecuario, la antigua UMATA que nosotros conocíamos, ahora unidad de desarrollo agropecuario. ¿Para qué? Para que realmente nuestros campesinos puedan recibir la formación que necesitan, la capacitación, pero además de eso, que nosotros podamos asegurar el encadenamiento productivo, que nosotros podamos asegurar la comercialización de sus productos, porque es muy triste ver que ellos están trabajando, que ellos compran sus insumos, que labran la tierra, pero que cuando sale su cosecha no tienen cómo comercializarla. Hay que trabajarle fuerte a la comercialización, al encadenamiento productivo, y a mirar cómo fortalecemos los mercados campesinos, es lo más importante. Muy bien. Don Orlando, ¿qué propuesta tiene usted para esos 4 años, para nuestros campesinos? Gracias. Bueno, lo más importante para el sector agropecuario de mis comunidades rurales es apoyarlos. Básicamente, sabemos que en este momento nuestros campesinos están trabajando a pérdida, y eso ha sido siempre. Estamos desprotegidos también desde la nación. Por eso se han manifestado tantos paros, la gente está indignada con este tema porque no reciben el apoyo del gobierno. Pero básicamente tenemos que tener un secretario de Desarrollo Agropecuario que cumpla muy bien su función, que pueda levantar muy buenos proyectos para poder traer recursos de parte del Ministerio de Agricultura. Es muy triste que en el mundo del campo, todos los días a las 4:45, la gran mayoría de los municipios de la Sabana informan que gracias a la gestión que hace una administración municipal, le llegan 2.000 y 3.000 millones de pesos de recursos para los municipios, pero que desafortunadamente, si uno no tiene un secretario de Desarrollo Agropecuario que pueda hacer gestión y pueda traer todos estos proyectos al municipio, será difícil. También sabemos que hay una maquinaria que está siendo subutilizada también, porque en parte no le damos las garantías que necesitan nuestros campesinos. ¿Por qué? Porque el precio que realmente se fijan no son los de la gran ayuda para la comunidad. ¿Por qué? Porque encontramos precios de una hora de tractor por fuera con personas particulares mucho más económicas. Entonces, eso es muy importante, que vamos a traer unos implementos para poder trabajar toda la maquinaria agrícola y poder montar en los campos las granjas productivas, unas granjas que realmente nos den las garantías de poder adquirir unos recursos más para la mujer que cabeza de hogar. Muy amable. Muchas gracias. Esta primera parte ha terminado. Ustedes
son los que finalmente toman esta decisión el próximo 25 de octubre. Quiero de nuevo agradecer de una manera muy especial al padre William Ortiz. Hasta ahora estamos a través de Roca Estéreo, estamos en nuestro canal con ustedes. Estas preguntas, estas 10 preguntas que vienen a continuación, tenemos solamente un minuto y medio para contestarlas. De las 39 o 37 que se hicieron, sacamos 10 de las más importantes para tener el tiempo necesario y sobre todo para que ustedes, pues de una u otra manera que se tomaron la molestia de escribirnos, pues poder leer algunas de ellas. Empecemos entonces, lo vamos a hacer en el mismo orden, tenemos un minuto y medio. Esta pregunta es muy importante y tiene dos vías, por eso yo creo que hay que pensar muy bien y hay que contestarla con mucha velocidad. Ellos, nuestros televidentes hablan de qué escenarios deportivos nuevos podemos tener dentro de la ciudad y en el campo, pero además hablan de algo que es muy importante y es qué política para los deportes y para los deportistas se va a tener en Suesca. Entonces, empecemos de una vez, don Néstor. En el sector deporte, nuestro compromiso en escenarios deportivos es iniciar el complejo deportivo en el municipio de Suesca. Y como política están las escuelas de formación deportiva. Pero estas escuelas de formación deportiva tienen que tener unos resultados y unos cronogramas de actividades claros. En nuestro programa de gobierno y con nuestro equipo de trabajo hemos establecido una meta en el sector deportes, que es que al terminar nuestra administración al menos tengamos un deportista de alto rendimiento. Con un deportista de alto rendimiento creemos que nuestra política en el sector de escuelas deportivas puede dar resultado. ¿Por qué? Porque es que llevamos más de 15 años sin un deportista de alto rendimiento. Ahí es donde se ve el reflejado y que vea el ejemplo de que sí se puede sacar adelante unos deportistas de alto rendimiento. Las escuelas de formación deportiva, establecerlas a través de profesionales en cada una de las escuelas, profesionales con preparación no solo en la parte deportiva, sino en la parte humana, que es lo que queremos fortalecer nosotros, que es sacar personas íntegras al terminar los procesos de las escuelas de formación deportiva. Y por supuesto, también respaldar las diferentes profesores de educación física, las diferentes instituciones educativas que también hacen parte e integran el proceso de la preparación de nuestros deportistas. Permítame, don Néstor, yo me salgo un poco del formato, pero me parece muy importante la pregunta. En cuanto a físico, es decir, dentro de parques y dentro de sistemas deportivos, ¿hay algo más que usted vaya a implementar? A ver, de pronto, su merced, en el municipio, en el casco urbano, tenemos una, dos, tres, cuatro canchas deportivas. En este momento, pues tenemos que reorganizarlas. Tenemos una cancha de fútbol que desafortunadamente, por algunas decisiones mal tomadas, se deterioró. Creemos que ya se dañó totalmente el pasto, ¿es cierto? La zona de filtra el agua, los filtros de agua y todas esas series, pues de pronto por un evento artístico, de pronto porque mandaron un tractor muy grande, eso está por determinarse. Tenemos que mirar el tema del campo de fútbol y por eso nuestra propuesta es concentremos que necesitamos para las escuelas de formación deportiva más zona para hacer deporte. Okay. Y por eso nuestra propuesta es de iniciar el complejo deportivo. Y le adiciono algo más. Nuestra gobernadora, si Dios quiere, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, también está comprometido, como también está comprometido el doctor Rey en el tema del complejo deportivo en el municipio de Suesca. Le agradezco. Me parece que la pregunta es muy importante, no solo de lo ancho, sino lo fondo también. Marcela, ¿qué vamos a hacer? Y vuelvo y le hago la misma pregunta que le hacía al señor Malagón, porque me parece muy importante ambas. Es decir, estructuralmente, ¿qué se va a hacer? Que eso es lo que refiere nuestro televidente. ¿Y qué políticas se van a tener a nivel deportivas durante estos 4 años si usted llega a ser alcaldesa? Vamos a hacer un mejoramiento de lo que tenemos. Tenemos muchas canchas y vamos a hacer mejoramiento, pero vamos a llegar también a la parte rural donde tenemos algunas y necesitan un mejoramiento, pero hay sitios donde no las tenemos. Entonces, para apoyar el deporte tengo que darles a los muchachos sus canchas deportivas que ellos necesitan para hacer su deporte. Ahora, lo que tiene que ver con escuelas de formación, son muy importantes las escuelas porque nos ayudan a nuestros muchachos, pero a eso también hay que ponerle profesionales con calidad humana, y que estas escuelas de formación no solo se queden aquí en el casco urbano, sino que suban a la parte rural, porque la parte rural está muy abandonada. Todo se centra aquí en el casco urbano, aquí tenemos todos los centros deportivos, aquí tenemos todo, pero y las veredas estamos solas, y nosotros somos muy grandes, tenemos mucha población y necesitamos que lleguemos a nuestra parte rural. Estaba proyectado que vamos a mejorar y vamos a ver cómo o en qué sitio quedaría la pista de patinaje, nuestros eso patinadores. Eso sería lo estructural.
estructural. Nuestros patinadores son muy importantes, tenemos chicos muy bien preparados, pero ellos necesitan más apoyo, o sea, no puede seguir saliendo el costo de los padres porque es un costo alto, hay que apoyarlos, hay que gestionar recursos, hay que ponerle una persona, un secretario ahí que se dedique al deporte para que gestione, para que traiga los recursos y podamos apoyar a todos estos deportistas. Como lo dice Néstor, van a ser deportistas de alto rendimiento, pero necesitamos darle las bases y los instrumentos para que mejoren. Vamos a trabajar muchas canchas deportivas, lo hemos mirado en las diferentes veredas, donde hay la necesidad de hacer canchas nuevas. Muchas gracias. Don Fernando, en lo estructural y también en lo que tiene que ver con políticas deportivas sanas para Suezca. Bueno, nosotros, primero que todo quiero felicitar a nuestros estudiantes de la Escuela de Profesionales de Patinaje que hicieron quedar muy bien a Suezca, y me agrada eso porque ya tengo la solución para ellos que en este momento les voy a contar. Incrementaremos las escuelas de formación y mantendremos las que se tienen. Incrementaremos otros deportes que también son muy importantes para el municipio de Suezca, para que salgamos adelante y sigamos y tengamos de pronto un competidor a nivel nacional o de pronto, ¿por qué no a nivel internacional? ¿Y cómo me fascina esta pregunta? Porque como creador y gestor de la cubierta de Biopatricia, lo digo porque lo tengo el plano, se encuentra la pista de patinaje alrededor de Biopatricia, en el cual me decían las madres de estos patinadores que si no lo podíamos hacer más grande en la cancha de fútbol. Miraremos a ver, porque por costos miraremos a ver si se puede sacar, pero dentro del plano que yo tengo ya estructurado en el campo de Biopatricia, está estructurado lo que es el encerramiento de ese polideportivo, las gradas y la pista de patinaje. Ya estaba prácticamente de un ala, sino por inconvenientes de partido, no nos dieron esos rubros, pero nosotros implementaremos eso. Tendremos en cuenta la cancha de fútbol, que también se le da un mantenimiento previo para que nuestros deportistas, futbolistas, tengan a nivel nacional o departamental unas buenas actitudes y que podamos responder con esos deportes. Bien, ahí me contestó lo estructural. Sol, ¿qué vamos a hacer en cuanto, y vuelvo a lo mismo, a insistir en lo estructural, pero también en las políticas deportivas? Bueno, bien. Definitivamente tenemos que mirar cómo están nuestros escenarios deportivos. En este momento pues tenemos falencia. Tenemos que mirar cómo buscamos recursos, cómo también a través del fondo y teniendo en cuenta pues la ley, nosotros miramos qué recursos realmente vamos a tener disponibles para hacer estos trabajos, estas adecuaciones, estas implementaciones. Es importante pues seguir apoyando a todos los deportistas en todas las diferentes modalidades que hay. La pista de patinaje pues también es un compromiso que hay. Tenemos que mirar cómo jalonamos recursos desde el gobierno departamental, desde el gobierno nacional, porque desafortunadamente recursos propios en este momento el municipio no tiene. Entonces tenemos que hacer los proyectos, y esos proyectos tienen que ser radicados para que realmente en el tema de deporte, y pues teniendo en cuenta también la ley, nosotros miremos cómo a través del fondo del deporte nosotros podemos establecer cuál sería el presupuesto que nosotros podríamos tener para fortalecer los escenarios deportivos. Muy bien. Don Orlando, estructura, pero también políticas deportivas. Bueno, en este tema tan importante apoyaré lógicamente las escuelas de formación, las escuelas de formación deportivas, y como empresario, vea, que es lo más importante, como empresario desde hace muchos años, que vengo haciendo empresa hace 23 años, he venido colaborando directamente con estos deportistas, patrocinando equipos, y ahí se ha podido hacer una buena gestión. Sabemos que en este momento el apoyo que recibieron, por ejemplo, las escuelas de formación de patinaje, fueron muy pocos los recursos, y a eso tenemos que apuntarle. A ver cómo gestionamos más recursos para poder garantizar que las escuelas de formación y sobre todo la de patinaje, que da unos excelentes resultados a nivel nacional, pues los tengamos en cuenta. Es una obra importantísima, la pista de patinaje está incluida dentro de mi programa de gobierno y eso es básico para poder desarrollar estas actividades deportivas. También queremos apuntarle a que hay que arreglar la cancha de fútbol y garantizar todos los escenarios deportivos, incluso también pensando en algunos parques acá para colocar algunos gimnasios para que también las personas adultas puedan hacer deporte en este sentido. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Esta segunda pregunta nos llevó no solo a recibirla, sino a hacer una
Nuevamente aquí contamos con Diana y con este equipo, con Manuel, con Dos Santos. Y de verdad que esta pregunta que viene a continuación preocupa mucho por el contexto que tiene. Y tiene que ver con la calidad de transporte que tiene la gente en Suesca. Acá hay un problema que sin duda lo hemos visto muy evidente. Es una sola empresa la que presta servicio. Cuando eso sucede en cualquier parte del mundo, pues lo que sucede obviamente es que la empresa, no lo decimos nosotros, yo quiero aclarar, lo dicen nuestros televidentes, hacen lo que quieren. Salidas muy rápidas del casco urbano porque hay que cumplirle a un reloj, pero una vez salimos del casco urbano nos demoramos una cantidad en llegar a nuestros sitios porque es una operación básicamente muy lenta. Aparte de eso, hay personas que viven dentro del casco urbano y también personas rurales que se bajan en sectores, pero como no vienen de la empresa, no los recogen y ahí se les deja botados. Un problema gravísimo, cuando se ha intentado, de alguna manera, que venga porque la competencia no es mala, ignorante es el que piensa que la competencia lo vuelve uno más grande y más cuando uno es bueno en lo que hace o en lo que piensa. Se formaron grandes motines, que inclusive hasta piedras creo que hubo y una cantidad de cosas. A esa pregunta le quiero sumar algo, y es la movilidad dentro del casco urbano, motos a gran velocidad, personas que obviamente, porque sientes que están en Suesca, pues no les importa ni el casco ni el cinturón, talleres al borde de calle. Esta pregunta era como muy grande, muy ecléctica, pero yo sí me quiero referir a la calidad del servicio que las personas tienen dentro de Suesca para salir y para entrar. Ustedes, dentro de la alcaldía, y esta pregunta tiene que ver con lo que piensan sobre lo que está pasando con el servicio que se le está prestando a las personas. Entonces, creo que aparte de la calidad de vida de uno, para la gente que vive en Bogotá, desafortunadamente no para nosotros, los que viven en Bogotá duran 4 horas en un bus, eso es agobiante. Ustedes han visto los estudios que se han hecho. Pero también debe ser muy agobiante vivir en un lugar tan hermoso como Suesca, con tanta tranquilidad, pero ver que hay un problema tan grave como ese, que el transporte que me están prestando no es bueno. Miren, quiero terminar. Una señora nos refería a algo que nos llamó mucho la atención. Yo lo acababa de leer en el computador hace un rato. Y es, no les importa si va un señor o un niño de brazos. Hacen lo que quieren y van a la velocidad que quieren y en la grosería que quieren. Parece que fueran a acabar los carros, dice la señora. Me parece que es un tema importante, que a la gente además le interesa, porque eso es parte de la calidad de vida. Don Néstor, adelante. Efectivamente, el municipio de Suesca tiene una sola empresa, que es el Transportes Alianza, que utilizamos muy a seguido, muy seguido. Yo personalmente lo utilizo porque nos dejan el portal de la 170. Esto no es un problema de ahorita, es un problema de toda la vida. Desafortunadamente, dentro de las responsabilidades y deberes que tiene la administración municipal, estas responsabilidades del Ministerio de Transporte. He entendido que varias empresas han querido vincularse al municipio de Suesca. Desafortunadamente, no, el Ministerio no las ha autorizado. Aquí hay una persona que ya es experta en el tema, que es la señora Marcela, y ella misma se ha dado cuenta que no es fácil llegar ahí al Ministerio a facilitar una nueva empresa. Y más a una empresa que tiene un tanto poder como es Transportes Alianza y la familia que la maneja. Pero también sé que son personas que se dejan hablar. De pronto tenemos que brindarle una mayor educación al personal, sobre todo al personal de ayudantes que se establece. Exigirles a ellos unas rutas directas, porque lo que pasa es que ahora pasa bus cada 5 minutos por todos los lados, de Tocancipá a Gachancipá, en el tema de movilidad, porque el minuto del tiempo es corto. Y es muy importante. El tema de movilidad en el casco urbano. El tema de movilidad, es indispensable ponernos de acuerdo con la comunidad. Aquí no se va a atropellar a nadie. Vamos a ponernos de acuerdo en el tema de, por ejemplo, el parqueo en las vías principales. Yo sé que todos necesitan de una forma descargar, aterrar, yo soy consciente de eso, tenemos que ponernos de acuerdo en el tema de movilidad y sacar adelante una movilidad exacta en lo que es las vías principales. Mirar si se puede volver a restablecer la doble vía por la vía de la alcaldía y por supuesto, respetar el espacio público sí es uno de los deberes que tienen los ciudadanos y que tenemos que hacer cumplir en el tema de los espacios públicos. Don Néstor, y muchas que gracias. Sepan todos también, entra aquí el tema de la educación
del ciudadano, lo que promovía el profesor Antanas Mocus. También hace parte de esto la educación ciudadana, para que, por ejemplo, todos comencemos a utilizar el andén. Yo sé que es muy difícil y en todos los municipios hay la gente que camina por la calle, sí, pero tenemos que comenzar esa parte de la educación ciudadana para respetar todos los que es señales de tránsito. Muchas gracias. Te pido disculpas a nuestros televidentes, yo me estoy pasando un poco del tiempo, pero es que a mí me parece que por encima del tiempo, este particularmente, eso es un tema en el cual nos insistieron muchas personas y me parece interesante. En doble vía, porque es una pregunta doble, doña Marcela, lo primero tiene que ver pues con el servicio que nos están prestando la empresa que nos sirve, y el segundo tiene que ver un poco lo que decía don Néstor, la movilidad. Yo quiero ampliar también un poco el hecho, también lo que nos decían, el hecho que aquí la gente si usa casco cuando quiere, no se pone el cinturón de seguridad, la gran velocidad de las motos en el casco urbano. Adelante. Como lo decía Néstor, eso es algo que le compete directamente al Ministerio de Transporte. Desafortunadamente, cuando se llega allá es muy difícil porque los tentáculos políticos llegan muy alto y desafortunadamente ninguna empresa ha podido entrar. ¿Por qué? Porque el ministerio pretende hacer unas encuestas muy pequeñas para saber si realmente necesitamos un servicio, y la gente que se sube a hacer esas encuestas son capacitadas. Entonces le preguntan solo al primer pasajero, ¿para dónde va? ¿Para la playa? ¿Cómo le parece? Fabuloso el transporte, pero los que vamos para Bogotá, vamos atrás o vamos de pie, y nunca nos preguntan. Yo uso el servicio todo el tiempo, aprovecho y me echo un sueñito porque es hora y media, casi dos horas a veces en ese transporte, y realmente pues digamos que eso depende del ministerio, pero también hay que hablar con Transportes Alianza, porque lo que usted dice es cierto, la competitividad nos hace muy mejores, mejora la calidad. Hay que hablar con Transportes Alianza, a ver qué posibilidad tenemos de un mejoramiento, de que tengamos unas rutas directas que nos ayude la movilidad a todos. Lo que usted habla de movilidad es muy importante. Nosotros no respetamos las normas de tránsito. Se supone, y lo que está informado, es que ya tenemos movilidad aquí, que tenemos algunos agentes de tránsito, pero desafortunadamente la comunidad se está sintiendo atropellada, ¿cierto? El agente me para a mí y, bueno, así como dice la gente, se enamoró de mí, como no llevaba el casco, y pasan los otros y no dicen nada, entonces uno se siente agredido y tienen toda la razón. O la ley es para cumplirla a todos o para ninguno. Hay que mejorarlo, pero hay que informarle a la gente que están haciendo esos retenes, porque la gente está diciendo, nos van a robar. ¿Quién sabe esos retenes? ¿Quién está autorizando eso? ¿Por qué no le informamos a la comunidad la realidad de las cosas y le decimos, mire mi gente, de ahora en adelante va a haber tránsito? No porque lo haya, no, ustedes tienen que dejar de cumplir las normas, hay que cumplirlas, que si tenemos que usar casco hay que usarlo, que el cinturón de seguridad es muy importante. El espacio público es muy importante, pero desafortunadamente somos colombianos. Nosotros aquí cogemos y donde mejor nos podemos parquear, ahí, rapidito para ir a hacer nuestra vuelta. No, pues tomemos conciencia y hagamos un trabajo mancomunado con toda la gente. Unámonos, digamos, a mí me sirve, yo necesito descargar, pero los horarios de descarga podrían ser diferentes. Yo tengo mi supermercado, miremos a ver dónde usted ubica sus carros para que la gente haga su mercado y pueda parquear. Lo ideal es no atropellar a nadie y que podamos trabajar en comunidad. Es un tema muy, muy interesante, pues ahí estamos un poco más del tiempo, pero es que es muy necesario oír, esto es muy importante para todos. Don Fernando Cano, adelante. Bueno, en el periodo pasado, cuando me encontré concejal, nosotros hicimos una invitación al gerente de Transportes Alianza, que es la única empresa que en este momento viaja a Bogotá, Suezca, Bogotá, en el cual le pedí un favor a él, le comentaba la forma como se maneja el transporte de aquí a Bogotá o viceversa, y le pedimos por favor un reloj en un lugar para que tomaran el cronómetro de tiempo y fuera un poquito más el transporte. ¿Qué pasó? De aquí a donde toma el primer tiempo, hay un reloj, se corre bestialmente, sí, para llegar y que no se pase el tiempo. Pero cuando pasa, no, ahí no hay nada. Pero ahí de para allá, cogen, hacer estaciones peor que un bus urbano. Claro. Prácticamente hasta Bogotá, o hasta cierto punto hasta La Caro. Claro. Y ahí de para allá vuelve y se acelera, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros para que llegar con seguridad de tiempo. Yo estaré pendiente para hablar con esa persona para que ponga dos cronómetros, para que se tenga la partida de Suezca y también la llegada a Bogotá. Con eso controlaremos esa cuestión para de movilidad. Don Fernando, ¿y la movilidad dentro de la zona rural? También, es en el proyecto de movilidad que se presentó también en el periodo pasado, se pensó en recuperar la vía y se habló con unos personajes para que recuperáramos el espacio público. Y se hizo, y lo decía en el debate anterior, que en el cual estaremos mirando
ese plan de movilidad para mirar qué vía se puede poner contraria o se puede poner doble vía y agilizar más, porque se están presentando unos trancones y estamos mirando en este momento cuáles son esos trancones y por qué se dan estos trancones. Entonces estaremos mirando esos proyectos para ver qué vías vamos a cambiar de ruta o si las implementamos doble vía y así hacer una movilidad más eficiente para el municipio de Suesca. Sol, este tema es muy importante. Mire, usted no sabe la cantidad de correos que recibimos con esta misma pregunta. Quisimos adecuarla de una manera normal y enterarnos un poco más en el trabajo periodístico que se hizo. Pero yo sé que hay mucha gente pendiente de esta pregunta. ¿Qué hacer? No solo con este sistema de transporte que tenemos, sino con la movilidad. Néstor decía una cosa que me parece importante, ¿no? Como que todos hacemos lo que queremos y no es justo. Aquí también los otros, los que sí se ponen el cinturón y los que sí parquean bien, merecen respeto. Bueno, bien. En cuanto al servicio del transporte, pues creo que es la queja que han tenido todos los ciudadanos durante pues algún tiempo. Creo que tendremos que entrar a hacer diálogos con la empresa, tenemos que entrar a mirar realmente cómo funcionan ellos, cuáles son los reglamentos que ellos tienen, cómo están funcionando ellos como empresa y cómo entramos a concertar para que haya un mejoramiento en la prestación del servicio. Tenemos que implementar el plan de mejoramiento del plan maestro de movilidad. Yo pienso que es importante para que todos conozcamos y para que todos sepamos pues cuáles son las normas que tenemos que seguir y cómo vamos a seguir esas normas. Pienso que también se ha hecho una labor bien importante y es la labor que está haciendo a nivel interno una empresa que es nuestra, que es la empresa de Cotrasuesca. Ellos han venido prestando un servicio y mejorando un servicio para la comunidad, para las diferentes veredas, para los diferentes sectores. Entonces yo pienso que también tenemos que apoyarlos a ellos, porque son una empresa nuestra, son una empresa que nació con unos carritos, con unos vehículos que no eran de pronto los más aptos en su momento para prestar el servicio, pero lo prestaban. En este momento han mejorado muchísimo en la calidad del servicio, en la calidad de los carros, en la calidad de la prestación que se está haciendo. Entonces tenemos que apoyarlos también a ellos, porque esa podría ser una alternativa y una solución también. Y en cuanto a la movilidad interna, lo que hablábamos, nos referíamos. En el plan maestro de movilidad, tenemos que mirar cómo está el tema de señalización vertical, horizontal. Tenemos que mirar cómo está todo ese proceso y tenemos que entrar a concertarlo con la comunidad. Es importante que lo hagamos. Muchas gracias. Continuamos con usted, don Orlando, en este tema. Sí, señor, gracias. Sabemos que es una queja de la comunidad y que inquieta mucho a nuestra comunidad. ¿Qué pasa? Nosotros en el Consejo Municipal también tuvimos la oportunidad el año pasado de invitar al gerente de la Alianza de Transportes, Alianza, para poderle pedir el favor y un requisito primordial para ver si había la posibilidad de ubicar estas rutas y hacer unas rutas directas de Suesca a Bogotá, sobre todo en las horas pico. Es importante, aquí sale el cupo completo y no necesitamos que estén, como dicen, haciendo urbanismo en todos los otros municipios. Entonces, eso fue una petición de la comunidad y se le invitó al gerente para este proceso, pero desafortunadamente no se vieron resultados. Sabemos a ciencia cierta que tenemos que adquirir un compromiso serio con la empresa para que mejoremos el servicio del transporte. Es fundamental que es injusto que hay veces las personas que viven hacia las afueras de Suesca, por decir en Casicazgo, en Buenos Aires, los buses pasan, no recogen las personas, estas personas llegan tarde a su trabajo y esto no puede seguir pasando. Tenemos que garantizarle eso a la comunidad. En el tema de movilidad, yo creo que hay que formarnos en una cultura ciudadana de saber respetar los espacios públicos, de no parquear, porque ahí es donde vienen los grandes trancones. Hay personas que sacan su vehículo, pues con todo el respeto, lo sacan y lo dejan abandonado prácticamente todo el día. Eso se llama cultura ciudadana, tenemos que formarlos pues para evitar que sigan pasando estas cosas. Entonces, eso es lo importante, poder direccionar un plan de movilidad para poder ya esta reglamentado, pero no se ha cumplido y necesitamos recuperar todos esos espacios públicos. Don Orlando, muchas gracias. Gracias. Y puede haber contrapreguntas, recuerden que a cualquier momento lo pueden hacer, así que si pueden, si quieren. Perdón.
Hay un tema importante que es el tren de cercanías. Hace 15 años, cuando se inició el proceso de como de contratación o de iniciación del proyecto, el tren de cercanías venía al municipio de Suesca. ¿Por qué? Porque contamos con un triángulo que pertenecía a las ferrovías y podía devolverse el tren. La invitación es esa propuesta, seguirla manteniendo para que el tren de cercanías llegue al municipio de Suesca. Eso nos mejora mucho la movilidad. Segundo, otro tema que tenemos que hablar con la empresa Transportes Alianza. Ahorita, cuando termine la autopista, una sugerencia que le vamos a hacer: por favor, no entren a los municipios. A Gachancipá y a Tocancipá, porque es ahí donde entonces, ¿para qué tenemos la autopista? Entonces, que utilicemos la autopista eficientemente en este sentido. Permítame, don Néstor. Recuerden que tienen derecho a contrapregunta cuando termine la serie, así que lo pueden hacer sin ningún problema. Marcela. Bueno, yo pienso que también hay algo que nos quedó en el tintero, y es que Suesca cuenta con una empresa de servicio de transporte especial, que son las habilitadas para hacer el transporte de pasajeros, el transporte empresarial, de estudiantes, y yo pues quiero que tengamos muy presente eso. ¿Por qué? Porque, como bien lo decía Sol, hay que apoyar a Cotrasuesca, pero hay un problema, y es que Cotrasuesca es una empresa municipal, y por lo tanto ellos están sesgados a cierto trabajo, ¿sí? Que solo municipio y solo, digamos, veredas. Ellos no pueden hacer empresas, ellos no pueden hacer colegios. ¿Por qué? Porque, digamos, que no manejan la misma seguridad en cuanto a seguros que el Ministerio de Transporte le exige a una empresa de transporte especial para poder proteger a la gente. Entonces, pues digamos que tenemos esas dos empresas, hay que apoyarlas, y pues cada uno dentro de su rango de trabajo. Muy bien, muchas gracias. Esta pregunta que viene tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, en Colombia. En este momento nosotros tenemos 17 municipios sin agua. Básicamente el caso más grave es Facatativá, una situación muy difícil la que está viviendo Facatativá. De esos municipios en la costa atlántica, de esos a los que yo me refiero, tenemos 9. Es decir, que en la costa atlántica el 30%, el 32.4% de las personas en este momento no tienen una gota de agua. Dicen que el fenómeno del Niño, y que el año entrante, el 2016, ustedes lo leyeron, lo han leído en el Tiempo de Hoy, inclusive, va a ser el más caliente de toda la historia de la Tierra. Es decir, que la menos condensación de agua va a ser casi del 72%. Eso quiere decir que vamos a tener unas sequías muy fuertes. En el caso del agua, y en el caso particular de nosotros, en el tema de esta bomba que funciona o no funciona, sumándole y agregándole lo que el Gobierno Nacional ha dicho del río Bogotá, que parte de la contaminación también dependería del trabajo que hagamos nosotros desde nuestro gobierno local, pues eso de alguna u otra manera preocupa. El líquido vital es lo más necesario y lo más importante, el agua es vida. ¿Cuáles van a ser esas políticas y qué se va a hacer en ese sentido para este proceso que está viviendo no solo el mundo, Colombia? Porque estamos muy cerca a Facatativá, estamos muy cerca a lugares donde no hay una gota de agua. Inclusive los que tienen agua en este momento en esos municipios tienen agua en el primer piso, pero en el segundo no, que son los más afortunados. Eso es muy delicado, eso no pasaba hacía muchísimo tiempo. ¿Qué hacer en ese tema, que sin duda es muy importante y que cualquiera de ustedes, cuando sea alcalde, pues va a tener que enfrentarlo de una manera muy rigurosa y muy directa? Don Néstor. A ver, le comento, el municipio de Suesca, en el parte del casco urbano y el sector de Casicazgo, aquí que está la presidenta del acueducto de la vereda de Casicazgo, que es Marcela, tomamos el agua de un pozo profundo que está al lado del río Bogotá. Según los estudios que se hicieron hace unos 15 años, tenemos todavía un buen recurso hídrico, afortunadamente, para el tema del casco urbano. El acueducto interveredal, pues ese se toma del río Bogotá. Para que usted sepa, se toma del lado de la vereda Santa Rosa, pero también hay unas descargas del Sidga de aproximadamente unos 5 a 6 metros cúbicos por segundo, que lo ha permitido mantener el río adecuado. Fuera de eso, pues gracias a Dios, y ustedes se han dado cuenta que el municipio de Suesca en los últimos 3 o 4 meses, gracias a Dios, no ha habido el mismo fenómeno, porque dependemos de las lluvias del llano. Del llano solitario, dependemos básicamente de las dos, y por eso es que cuando uno va a los cerros, como va ahorita, y ve la represa del Tominé llena y la represa del Sisga llena, entonces uno dice, bueno, vamos a mirar, pero eso no significa que tenemos que ser eficientes en nuestra empresa de servicios públicos. El desperdicio de agua
No puede haber. En el municipio de Suesca hay mucho desperdicio de agua, hay mucho contrabando de agua, sobre todo en la zona rural. Ese contrabando de agua en la zona rural tenemos que controlarlo, porque inicialmente el acueducto interveredal es para las familias. Hay muchas fincas ahí que también utilizan el servicio de agua para el consumo animal. Entonces, eso hace parte de nuestra empresa, ser una empresa eficiente, que podamos mantener las tarifas, si Dios quiere, dependiendo de las de la altas que establezca la CRA, que es la empresa de la Comisión Reguladora de Agua Potable, y por supuesto nos acogeremos a todo este tema de la regulación de agua potable. Don Néstor, muchas gracias. Doña Marcela, qué tema tan interesante y tan importante. Yo hablaba del líquido vital. ¿Qué vamos a hacer con el agua en esos 4 años si usted es la alcaldesa? Bueno, hay que hacer un trabajo con la comunidad y es concientizar a la gente que si nosotros estamos privilegiados y tenemos agua, no quiere decir que no nos duela el resto de gente. Nosotros desperdiciamos mucha agua, nosotros lavamos los carros, pero como las políticas se han ido quedando ahí, por ejemplo, el comparendo ambiental no está funcionando como debería ser, y ese comparendo, ¿qué va a permitir? Que nosotros… la gente sea consciente de que no debe desperdiciar el agua, que si no se pueden lavar los carros, pues no se puede, que se debe, que hay algunos lavaderos, pues miremos a ver si esos lavaderos sí cumplen con toda la norma para poder funcionar y nos va a permitir que nosotros en nuestros hogares no desperdiciemos el agua. Hay algo que dice Néstor y es la descarga del Sisga, pero no sé cómo va el proyecto, que hay un proyecto para llevarse en el agua del Sisga. Lo tumbaron una vez, pero nuevamente está en curso y es que se van a llevar el agua para la mesa. Entonces, ¿eso qué querría decir? Que el Sisga va a bajar porque se van a llevar el agua y va a pasar por Gachancipá, porque ya en algunas veredas están muy preocupados por la tubería que piensan instalar para llevarse en el agua. Eso nos va a perjudicar. ¿Por qué? Porque la cantidad que nos estaba dando a Suesca muy probablemente va a bajar. El río en este momento está muy bajito. Nos ha golpeado un poquito el fenómeno, ya no hay pastos para nuestro ganado. Entonces, lo que dice Néstor es cierto. ¿Por qué el contrabando? Porque en la parte rural tenemos ganado, entonces pues necesitamos tener nuestros pasticos muy buenos para poder tener nuestros animalitos. Pero hay que trabajar con la gente y concientizarla hasta dónde podemos darnos el lujo de desperdiciar el agua sin afectar a los demás. Es algo muy importante que tenemos que trabajar y ser muy, muy claros con el manejo de la empresa de servicios públicos. Muchas gracias. Don Fernando Cano, ¿qué vamos a hacer con el agua en esos 4 años? Creo que en este momento nuestro programa de gobierno es muy claro y tenemos que, no solo para este tema, sino para casi la gran mayoría, la palabra es cultura. Nosotros tenemos que culturizar a la gente con el desperdicio de agua, ya que en este momento, pues sí se dice, se lavan carros, se lavan motos, afuera en los andenes, se utiliza el agua para los andenes cuando no debería ser así. Debería de tener un racionamiento, porque si no vamos a quedar sin agua. En el programa de gobierno también lo digo, tenemos solamente, no solamente porque falte el agua, sino tenemos que trabajar también con el fenómeno contrario, que es cuando hay las inundaciones. Tenemos programado también los dragados de los ríos porque se han dejado abandonar y por eso es que a veces se inunda y en la zona de Casicalgo nuestros gente allá sufre también cuando es lo contrario, porque se inundan y tenemos que utilizar bombas, la gente se inunda, toca sacar los televisores, camas, todo de las casas para esa cuestión. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y que la gente se culturice y que sepan ahorrar el agua. Otra cosa, con las tapias, digamos, que se implantaron últimamente, pues la gente ya ha ajustado un poquito esa cuestión porque ve y se hace no por ajustar tuercas, sino para que la gente sepa ahorrar agua porque es nuestra vida. Gracias a Dios que tenemos estos envases cerquita y que no, y el río Bogotá, el cual no nos ha hecho falta, pero en otros lugares, como lo dijo usted, Faca, Pacho, no tienen ni gota de agua. Sí, nada, nada. Yo vengo de allá y de verdad que la situación allá es muy complicada. Sol, usted representa un partido que ha dado la lucha por el agua durante mucho tiempo. Creo que si podemos hablar de los primeritos hace unos 10 años que empezaron a avisar esto, fueron ustedes. Particularmente toda esta pregunta, me imagino usted la tiene muy estudiada y la tiene muy acertada. Tiene muy clara. Muy clara. Bueno, muy bien. Con el tema del agua sí tenemos que hacer un proceso bien importante. Primero tenemos que dar cumplimiento al fallo de Río Bogotá. Nos está combinando no solamente al municipio de Suesca, sino a 44 municipios del departamento de Cundinamarca y a la ciudad de Bogotá. Tenemos que hacer unas acciones claras, porque tenemos que hacer protección y recuperación. Tenemos que hacer recuperación de fuentes hídricas. Tenemos que implementar los PEGIR. Tenemos que comenzar a mirar cómo hacemos
ese plan de plan de gestión integral de residuos sólidos. Nosotros tenemos que mirar que proteger el agua pues implica muchísimas acciones a la par. Proteger el agua, proteger la tierra, proteger la naturaleza. Entonces, específicamente también dentro de mi propuesta de gobierno está el hecho de que nosotros podamos hacer la protección de las fuentes de recursos hídricos que tenemos en el municipio de Suesca. Tenemos un inventario de cuáles son esas fuentes hídricas dentro del municipio de Suesca y tenemos que buscar cómo protegerlas, tenemos que mirar cómo protegemos también las zonas de reserva, porque eso lleva a que protejamos el tema del agua. Entonces, clarísimo, tenemos que dar cumplimiento al fallo del río Bogotá y tenemos que proteger el agua, tenemos que hacer una conciencia entre todos para que este líquido vital en el planeta pues siga estando para nosotros los habitantes del planeta Tierra. ¿Qué vamos a hacer con el agua, con este fenómeno del Niño que, como yo le decía, dicen que el año entrante va a ser muy fuerte? Sí, va a ser fuerte y pues a eso apuntamos nosotros, gracias a Dios. A este ritmo que llevamos, ya la gente se ha culturizado un poquito, pero falta todavía más. Tenemos que hacer énfasis a que tenemos que hacer un uso correcto de este preciado líquido y garantizar sobre todo las fuentes hídricas, unos predios hídricos donde hay que recuperarlos y hay que mantenerlos, hay que arborizarlos y dar las garantías para que nuestra agüita no se vaya. Entonces, ese es un compromiso. Sabemos que tenemos que adecuar también una buena infraestructura también para dar una mejor prestación del servicio como tal, gracias a también un proyecto importante que se realizó hace muchos años del acueducto intervereal y urbano, se le pudo llevar este líquido preciado a todas las veredas del municipio y a las más lejanas, y que en este momento también hay que mirar la posibilidad de que no malgasten ese recurso, porque ya lo manifestaron aquí, se utiliza también para el ganado y todas esas cuestiones donde realmente no se puede utilizar así. Gracias. Muchas gracias. Quiero de nuevo recordarles que estamos a esta hora a través de Roca Estéreo. Al padre William Ortiz, un abrazo fraternal, gracias por permitirnos esta emisora a través de este ejercicio que estamos haciendo. Sé que están un poco cansados, nos faltan 5 preguntas que son supremamente importantes y que las han hecho ustedes, y eso sin duda pues nos llena de mucha alegría. Pues esa interacción es la que hace que un canal como el nuestro pues se alimente día a día. Vamos hasta las 4, así que no se afanen, tenemos aún media hora para hablar de esos temas tan importantes. Yo fui el director de la cadena Melodía de Colombia y fui el director durante mucho tiempo de Cundinamarca al Día, y recuerdo que en aquella época con Juan Mularraondo hablábamos lejano de la industrialización de toda esta zona. Es increíble lo que ha pasado en esta zona, particularmente la que ustedes habitan, la que habitamos. ¿Por qué? Porque miren lo que ha pasado alrededor, es decir, grandes empresas y grandes emporios empresariales están llegando a los municipios más cercanos. Es decir, nosotros si pusiéramos en una balanza, con todo el respeto de los barranquilleros, si miráramos qué empresas están llegando y dónde están llegando, nosotros estamos en el foco central de donde las empresas están llegando. La gente decía, no, es que la zona del 80 hacia Madrid, Mosquera, no, sí, no. Yo creo que las empresas más grandes están llegando aquí. Ahora que veníamos de Facultativa y veíamos esa gran empresa de gaseosas, decíamos, pobrecito, ¿cómo construirían esto? Pues gente que tiene unos rubros gigantescos. ¿Cómo se está preparando? Y la pregunta va muy apuntada a esa. ¿Y cómo es la posición de cada uno de ustedes en cuanto a la industrialización del municipio? Porque miren lo que va a pasar, por ejemplo, si no vayamos muy lejos, entiendo que ya está en Sesquilé, viene una de las plantas más grandes de una de las... exacto, y entonces ya venimos... Entonces ya venimos con la industrialización, pero tenemos obviamente, ustedes que van a ser, algunos de ustedes, el mandatario, pues va a tener que estar preparado para lo que tiene que ver con esta industrialización. Empecemos con ese tema que me parece muy interesante, don Néstor Malagón. El tema de la industrialización. Nosotros no, a la avalancha de industrialización creo que no nos podemos detener. No la para nadie. No la para nadie. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero, manejar el esquema de ordenamiento territorial. Miremos y tenemos que mirar a ver cómo nos dejan el esquema de ordenamiento territorial, porque esta administración ha invertido unos recursos considerables en el tema de la elaboración de este proyecto, pero desafortunadamente la comunidad no lo conoce, desafortunadamente. Ya fue a la CAR lo devolvió, tenía que hacer unas correcciones y no sabemos en qué proceso va. Indudablemente
si la comunidad no lo conoce, lo primero que tenemos que hacer nosotros es que la comunidad lo conozca. ¿Y cómo manejarían el tema ahí? No lo sabemos, porque como no conocemos el esquema de ordenamiento, unos por chismes dicen que en el esquema de ordenamiento territorial no se dejó nada de industrialización para el municipio de Suesca. Entonces tenemos que discutirlo con la comunidad, si la comunidad está de acuerdo, pero la comunidad que debe estar de acuerdo es la comunidad que vive aquí en el municipio, no las personas que vienen de afuera a decirnos, oiga, qué bonito es el municipio, no, la comunidad que vivimos acá, que se necesita trabajo, que necesita mirar para dónde vamos, es la comunidad que tiene que decidir si efectivamente hay una zona industrial o no hay zonas industriales claro. En el municipio de Suesca. Unido a esto, este fenómeno de industrialización de la Sabana Norte ya representa que en Gachancipá ya se saturó la zona industrial, que Tocancipá ya está saturado la zona industrial. Y todos los municipios de la Sabana, como decía aquí el moderador. Entonces, ¿qué queda nosotros y qué es lo que podemos determinar nosotros para tipo de zona industrial? Eso lo decidimos ustedes como comunidad y como administración municipal. Tenemos dentro de nuestra estrategia, dentro del plan de gobierno, como ustedes saben, es aquí no se hace nada sin la autorización de la comunidad. Muy bien, muchas gracias. Doña Marcela, ¿qué vamos a hacer en ese tema de industrialización? Bueno, respecto a la industrialización, pues obviamente hay que revisar el EOT cómo va a quedar. Necesitamos saber cómo quedó distribuido y que la comunidad opine y aporte en lo que realmente nosotros necesitamos. Igual hay algo muy cierto y es que Suesca no se puede cerrar a la industrialización. Necesitamos progresar, las industrias nos van a dar impuestos, nos van a dar inversión social, que es muy importante. No todas las industrias son contaminantes y eso nos va a permitir que el pueblo progrese. Ahora, nuestros jóvenes hoy en día... ustedes lo han visto y es que ellos ya no quieren trabajar, o sea, Suesca, su gran empleo es flores. Las flores nos han dado de comer toda la vida, tenemos hijos profesionales, algunos somos profesionales gracias a ese trabajo, pero ya nuestros jóvenes no quieren trabajar en flores. Debemos darle la oportunidad de que tengan otro estilo de vida, otro estilo de trabajo y no pretender que ellos se vayan para Bogotá a buscar una vida diferente cuando nuestro municipio les puede dar a ellos la oportunidad de tener un trabajo acá. Pero ese trabajo también parte desde la propia administración, donde les permitamos a nuestra gente llegar a nuestra administración, que sean ellos quienes trabajen de la mano con la gente y que no traigamos gente de afuera para que ocupen los cargos importantes de nuestro municipio. Somos nosotros los que debemos proteger a nuestro municipio. Muy bien, muchas gracias. Es un tema muy importante, don Fernando. Adelante. Bueno. Creo que todos vamos a apuntar a lo mismo porque estamos pendientes del esquema de ordenamiento territorial. Claro, entonces, ese es el hasta punto. Hasta que claro, no lo conozcamos nosotros, claro, pues digamos, no vamos a poder actuar. Punto, ya pero dicho, claro. Ya como la gran mayoría hemos de pronto departido con la administración municipal, en este momento como concejal de dos periodos, estaremos pendientes para que, sobre todo, los convenios que se hagan con las empresas para que mantengan a nuestra gente aquí en Suesca, no solamente los que nacieron, sino los que viven aquí en Suesca, los tengamos en cuenta, porque es que estamos trayendo gente de afuera en toda su totalidad casi, y no nos estamos cumpliendo con esa cuestión, entonces no le estamos dando empleo. Puede haber industrialización, pero nuestra gente no se satisface también de industrialización. Entonces miraremos los convenios y miraremos las industrias que ya están para que respeten, eso sí lo hace yo, miraremos los convenios que hubieron con las empresas que están acá, para que respeten esa norma, porque es una norma que tenemos que hacer respetar nosotros los suescanos, para que nosotros también seamos dignos de mantener los puestos, y por eso en el tema de educación estaremos sincronizando a la gente, para que se prepare y esos puestos también sean para la gente del municipio de Suesca. Muchas gracias. Sol. Bueno, en el tema de industrialización tenemos que mirar que efectivamente pues sea compatible realmente con la vocación de nuestro municipio. Tenemos que mirar cuál es la vocación de nuestro municipio en el esquema de ordenamiento territorial, mirar cuáles son los polígonos, pero pues no necesariamente la industria de alto impacto. Podemos estar hablando de zona industrial de mediano y bajo impacto, que puede tener proyectos muy amigables con el medio ambiente, pero que además va a generar otras posibilidades y otras oportunidades a nuestra comunidad. Muy bien, muy importante. Importantísimo el tema, lo queremos oír, don Orlando. Bueno, básicamente lo más importante para nuestro municipio en este momento es poder definir ese esquema, el ajuste al esquema de ordenamiento territorial. Él nos va a arrojar todos los resultados, sabemos que viene y
con algunas demoras en este proceso, se ha tratado de hacer ese ajuste hace unos años y no se ha podido llevar a cabo. De ahí depende el desarrollo de nuestro municipio, cómo lo vamos a programar y cómo lo vamos a ordenar para los próximos años. Ese es un compromiso que nosotros tenemos que socializar con la comunidad para poder tener también el debido derecho de escuchar, ese respeto de poder escuchar a la comunidad, qué es lo que quiere también para Suesca. Con eso nosotros apuntamos a que ese esquema de ordenamiento territorial también hay una entidad como es el Consejo Territorial de Planeación, donde tiene gran falencia, donde tiene la gran oportunidad de poder corregir aquellas falencias que de pronto pueda salir ese esquema y que próximamente lo tiene que también aprobar el Consejo Municipal. Pero para eso hay que hacer una socialización, poder definir y marcar muy bien nuestro territorio, definir todas las zonas industriales. Sabemos que el uso del suelo netamente es agrícola, la vocación es agrícola y que estamos apuntando a eso. Si nosotros hubiéramos tenido ese esquema de ordenamiento territorial, en este momento no estaríamos lamentando de poder tener el parque industrial encima del parque principal. Entonces, eso va a ser muy favorable para la comunidad haciendo ese ajuste al esquema de ordenamiento territorial. Muy importante. ¿Hay alguna contrapregunta? Creo que usted tiene una en esto. Sí, no, es que hay un tema importante que es trabajar de la mano en nuestro plan de gobierno, la comunidad ya lo conoce. Dentro de nuestro plan de gobierno, la comunidad ya conoce que una de nuestras estrategias es trabajar de la mano con nuestros municipios vecinos. Hay proyectos importantísimos que quieren desarrollar, por ejemplo, el municipio vecino de Nemocón y de Gachancipá. ¿Cuáles van a ser los efectos con el municipio de Suesca? Esto tenemos que también evaluarlo y trabajar de la mano con ellos y que la comunidad conozca. Dentro de nuestras propuestas también está, por ejemplo, el tema de volver a establecer el ejemplo que tiene el municipio vecino de Tocancipá y Gachancipá de establecer una oficina de trabajo para las personas del municipio en el sector industrial y no solo para este municipio. Ustedes ya saben que en el municipio hay rutas Pacuala, Alpina, Coca-Cola va a venir próximamente, y hay fin rutas para todas las empresas sobre la Sabana de Bogotá. Entonces tenemos que también definir, o vamos a hacer nosotros que vamos a trabajar en nuestro pueblo, o vamos a hacer un municipio dormitorio, que eso sí tenemos que evaluarlo todos en comunidad. Muy bien, Marcelo, ¿usted tiene también una contrapregunta? Bueno, sí, señor. Adelante, hay cosas importantes y la comunidad debe estar muy pendiente, debemos ser muy participativos, así no nos afecte directamente a nosotros, pero afecta a nuestra población. Es el caso de las veredas San Vicente y Casicazgo La Cruz, donde la empresa Energía Bogotá está proyectando pasar un proyecto de energía que viene desde la Laguna de Chibor. ¿Eso qué quiere decir? Que los predios de nuestra gente se van a afectar y debemos estar muy pendientes de esos proyectos, porque la administración, están en cabeza de la administración el proteger a nuestra comunidad. Muy bien. Usted tenía también, creo, una otra pregunta, don Fernando Cano. Adelante. Pues en este momento le cuento a los amigos aquí del municipio de Suesca que nosotros hicimos una entrevista con el alcalde de Sesquilé por la nueva empresa que va a llegar, Heineken Colombia, va a llegar en este momento, y nosotros en este momento hablamos con ellos porque la capacidad de la mano de obra de pronto que va a haber en Sesquilé no va a hacer falta. Entonces hablamos con el alcalde para que nos tenga en cuenta, y es un compromiso que tenemos que para que nuestra gente también, algunos de ellos y que estén preparados, puedan trabajar allá en el municipio de Sesquilé. Ese es un tema muy importante porque sin duda aquí el problema no tiene mucho que ver, y lo decían ellos, con el hecho de que vengan nuevas empresas. Es que la mano de obra, ustedes, los que nos están viendo y que viven aquí, les den trabajo, y un trabajo con calidad, y que puedan trabajar en ese tipo de empresas. Bien, esta pregunta también tuvimos la oportunidad de investigarla muy bien con el equipo de trabajo, con Diana, don Pedro y con todas las personas que trabajan aquí, porque es algo que no lo preguntó una persona, sino muchas personas. Ellos se refieren a unas líneas dentro del proceso que está viviendo Boyacá de industrialización. Se necesita llevar una energía especial para cierto tipo de empresas. Es una energía que, por cierto, y yo investigando anoche y leyendo algunos debates, en la India fue prohibida. Es decir, en India habían unos cables aéreos de transición que fueron prohibidos. ¿Por qué? Porque son unos cables que a radio de 2 kilómetros han enfermado a personas, crean deformidades en los animales y en los niños, dañan el suelo, dañan el agua, y la radiación constante inclusive puede llevar a la gente a la locura. Eso sin duda es un proyecto que quieren llevar y que pasaría por parte del municipio. Varias personas pues nos han dicho que qué va a pasar con este proyecto, más cuando en Colombia
pasan cosas muy raras y ustedes lo saben, ¿no? Aquí todo lo que se prohíbe es lo que se hace. Es decir, si ustedes ven en Bogotá, se dice, no, es que aquí los buses deben llevar el exhausto aéreo, pero los transmilenios llevan al piso. Es decir, si ustedes se ponen a pensar lo que se prohíbe en otros, lo que se prohíbe en otros países, pues nos lo traen a nosotros sin importar, y más que eso sí atañe directamente a ustedes como gobernantes. De ser esto cierto, ¿qué actitud tomarían ustedes como alcaldes? Adelante, honesto. Como dice usted mismo, no sabemos si es cierto o no es cierto. Ponernos a hablar de temas, ese tema, no conozco de bien el proyecto, y creo que ninguno de nosotros aquí presentes conocemos de bien el proyecto. Algunas personas que trabajan en algunos ingenieros me han informado que pasa por un ladito de Suezca, otros que alcanza a tocar un poquito Suezca, unas veredas de Suezca. Por un ladito, otros dicen que pasa por Suezquilé, otros... Hay, así como usted está hablando, estamos todos en ese tema. Pero hay un principio que la comunidad conoce cuando sea alcalde municipal. Es que si hay algo que nos va a perjudicar a todos, seré el primero en oponerme en esta situación. Es que yo creo que ese es el punto. Más que no sepamos sí. Realmente lo que va a pasar. Exacto, sería el primero en oponerme en esta situación. Así como ustedes han visto, algunas personas han mal informado a la gente con el proyecto del el plan de manejo de basuras del municipio. Nuestro proyecto es para el municipio de Suezca, no para los demás municipios. Y seré el primero en oponerme si algún municipio llega a otro municipio llega a depositar basuras en el municipio de Suezca. Igualmente, si este proyecto, como dice aquí el moderador, afecta los intereses, porque yo sé que hay unas personas de Gachancipá que ya están haciendo unas protestas, están haciendo unas ONGs, porque creo que allá queda una parte de una subestación o algo así por el estilo. Tenemos que mirar a ver cómo es el trazado definitivo, y si nos va a afectar, seré el primero, por supuesto, en oponerme en esta situación, y gracias a Dios, contamos en el municipio de Suezca con profesionales que son de nuestra comunidad, que sacaremos adelante este tipo de cosas y que nos van a respaldar si necesitamos algún conocimiento sobre el tema. Es que aquí usted me ha dado la razón, es que aquí el tema, estamos hablando sobre preguntas que nos están mandando los televidentes, pero yo siento, y es como decirle a mi papá, bueno, y si me pasa esto, usted me defendería, entonces está muy bien cambiar un poco el contexto de la pregunta. Adelante, Marcela. En realidad desean saber es si el mandatario de turno va a tener un compromiso real, porque el mandatario que ustedes el 25 van a poner allá es para que trabaje mancomunadamente con la gente y no que nos pase lo que nos ha pasado en las últimas administraciones, que no nos tienen en cuenta para esos tipos de proyectos que nos afectan directamente y que desafortunadamente somos víctimas, y ellos terminan sus 4 años y se van. Se van de nuestro municipio y nos dejan el problema a nosotros. Mi alcaldía, o yo, Marcela Cagua, me comprometo con mi comunidad y con mi gente a estar pendiente de todos esos temas que cuando lleguen, si nos tocan, porque creo que nos va a tocar alguna parte de Suezca, lo importante es que la administración esté preparada y lista para apoyar a su gente en su momento. Que si esto va a pasar, nosotros estemos al frente apoyando a la gente y no los dejemos solitos allá, cada uno tratando de pelear a ver si puede salir de ese problema o no. El compromiso es real, no es un compromiso de solo hablar hoy aquí. Conmigo van a tener un compromiso real. Muchas gracias, doña Marcela. Don Fernando Can. Bueno, pues estaremos pendientes porque, como lo estamos diciendo ya, nosotros no sabemos en sí por dónde va a pasar, qué va a afectar, si sí va a pasar por Suezca, porque a través son rumores que se tiene ese tema, entonces no podemos ser claros en ese. Pero sí, en lo que estoy claro, preciso y conciso, es que si llega a afectar el municipio de Suezca, me opondré rotundamente a este proyecto. Y yo sé que la comunidad, así como hay muchos proyectos que pronto van a afectar el bolsillo y la salud de la comunidad, vamos a hacer un grupo y una campaña para que la gente se oponga, porque por encima de la salud del Estado colombiano y de la salud de Suezca no puede haber nada. Eso es lo que les digo que vamos a hacer rotundamente un no a lo que afecte al municipio de Suezca. Muy bien, muchas gracias. Sol, ¿qué vamos a hacer? Y yo quiero pasar ponderar un poco más la pregunta. Claro, esto es hipotético, pero vean que ya estamos hablando de pronto de algo que puede ser real. Uh-huh. ¿Cuál va a ser la defensa de nuestra alcaldesa, en este caso suya, si llega a suceder algo por el estilo o esta situación a la cual uh-huh. yo me refiero? Bueno, definitivamente tengo que estar del lado de la comunidad.
tenemos que mirar realmente cuáles serían los beneficios o cuáles serían las situaciones que no estarían favoreciendo a nuestra comunidad. Tendríamos que entrar a revisar qué es realmente lo que se está proponiendo y cómo se va a proponer. Tengo entendido que es un proyecto del Ministerio de Minas, que ya pues viene de Chibor 2, que tiene 6 trazados, en el cual está involucrando 13 municipios del departamento de Cundinamarca y 5 municipios del departamento de Boyacá. Entonces, pues realmente tendremos que entrar a mirar con las personas que realmente viven, que están alrededor de esos predios por donde están esos trazados. En este momento están en concertación con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Entonces, nosotros tenemos que entrar a revisar muy bien ese tema para dar claridad y para poder hacer el proceso que se tenga que hacer desde la administración municipal. Discúlpeme, quiero, pues no entiendo por qué de pronto Néstor vuelve a tocar el tema aquí del tema de las basuras y el manejo de las basuras, pero quiero volver a hacer la misma claridad que hice en mi intervención anterior, y es que lo que hay en un programa de gobierno es para cumplirlo, y que lo que nosotros escribimos tenemos que cumplirlo, y si no, no tenemos por qué escribirlo. Entonces yo quiero volver a aclararle a la comunidad que no nos sigamos dejando engañar con que ya queremos dar pañitos de agua tibia a una situación y queremos plantear que un proyecto es otro proyecto y no el que realmente es. Un relleno sanitario es diferente a un proyecto de una planta de transformación o a una planta de clasificación de residuos sólidos. Entonces, vuelvo a hacer la misma claridad. Definitivamente, pues todos los proyectos que estén afectando la salud, las vías, todo el tema del agua, del medio ambiente, pues son proyectos con los que no estoy de acuerdo y son proyectos que obviamente no tienen que desarrollarse en el municipio de Suezca. Tenemos que desarrollar proyectos regionales, pero tienen que ser proyectos regionales compatibles con el medio ambiente. Es válido, Sol. Don Orlando. Bueno, aquí estamos hablando de unos supuestos, pero lo que tenemos que tener claro es que yo sí tengo un sentido de pertenencia por Suezca. Como hijo de Suezca, defenderé y me opondré a que alguien venga a hacerle daño a nuestra comunidad. Eso no puede seguir pasando. Si nosotros nos hubiéramos comprometido desde hace muchos años, en este momento, querida comunidad, no tendríamos cualquier cantidad de problemas que tenemos en este momento, donde nosotros nos hubiéramos opuesto rotundamente. Pero desafortunadamente, cuando hay intereses personales, pues lógicamente que uno vende hasta el municipio. Entonces yo sí tengo sentido de pertenencia y no me venderé por ningún precio para que le afecte a la comunidad de Suezca. Ese es mi compromiso y siempre estaré con ustedes defendiéndolos desde donde sea. Muy bien. Hay contrapregunta, claro, hay que hacerlo, sin duda. Estamos a una pregunta de terminar, así que tranquilos. No, es que no es solo ese proyecto. Aquí en el municipio, si uno mira las campañas de nuestros municipios vecinos como Nemocón, están planteando un aeropuerto. ¿Un aeropuerto? Facatativá está planteando un aeropuerto. Exacto, está Facatativá, está Nemocón, y que nos va a ver afectados a todos nosotros. Entonces tenemos que estar comunidad de verdad aquí. Y vuelvo a reiterar, el tema del esquema de ordenamiento territorial. El tema del esquema de ordenamiento territorial, todos debemos conocerlo. Y el próximo año, como alcalde municipal, ese es uno de los compromisos que tenemos y vamos a sacar adelante el tema del esquema de ordenamiento con concertación de la comunidad, que todos sepamos qué es lo que se va a hacer. Y eso va incluido todo, como este tema, porque es que también tiene que tenerse en cuenta los esquemas de ordenamiento por la nación. El tema, como dice aquí la doctora Sol, de las basuras, todo eso tiene que ser concertado con la comunidad. Eso es lo que quería aclarar. Muy bien. Yo soy una persona que vengo mucho a Suezca, me encanta. A mí y a mis hijas nos gusta venir. No solo porque hace unos 10, 11 años un gran amigo que quiero mucho me trajo para traerme para siempre. Es decir, me dijo, este es el lugar. Suezca es totalmente diferente a cualquier otro lugar en Cundinamarca. Yo no he conocido un lugar que tenga todo lo que tiene Suezca. Suezca tiene deportes extremos, una deliciosa comida, gente maravillosa, todo el mundo saluda. Acá se vive algo que no se vive en muchos otros lugares, y es que aquí uno tiene el estilo de vecindad. Es increíble, usted va en su carro y la gente lo saluda. Es decir, usted pasa y le dicen sin conocerlo buenos días, buenas tardes. Eso se ha perdido en Colombia, eso es parte de lo que es muy triste ver como idiosincrasia propia. Pero a mí personalmente, a mí Andrés Reina, cuando mira uno un periódico como El Tiempo, y cuando a mí me preguntan, yo he tenido la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo por mi trabajo periodístico, dígame tres lugares que a usted les guste. Yo siempre he dicho,
Hay un lugar que me encanta en el Pacífico, me encanta Cucunubá, pero personalmente yo estoy enamorado de Suezca. Suezca es un lugar diferente a todos. Uno no encuentra, lo que encuentra aquí, no lo encuentra sino aquí. El ambiente que se vive, ustedes ven cuántos extranjeros están viniendo, cuánta gente viene a quedarse a los hoteles. Este es un lugar que la gente lo está viendo con otros ojos. Pero sí da un poco de escozor y sí da un poco de rabia ver que en un periódico como El Tiempo dicen que Suezca está entre los tres municipios con riesgo de corrupción. Y esa es una noticia que empaña todo lo que uno hace, porque yo personalmente, y lo digo abiertamente, no tengo por qué no decirlo, yo hablo muy bien de Suezca. Yo le digo, usted quiere conocer un lugar bonito, vámonos para Suezca. Usted ya se va a divertir, la va a pasar muy bien. Va a conocer realmente lo que es un lugar bonito en Colombia, en Cundinamarca. ¿Qué se va a hacer y qué políticas se pueden aplicar cada uno de ustedes como alcalde para que este problema de estar entre los tres municipios, municipios vecinos que tenemos problemas mucho más graves que nosotros, hay que decirlo? Igual también quiero ponderar alguna cosa de lo que pasa aquí, ¿no? Esta medición es muy somera, es un poco como lo que pasa con Consejo Cómo Vamos, ¿no? Que usted dice, no, es que usted es un mal concejal, pero es que allá le miden es cuántas veces entró al baño y cuántas veces levantó la mano. Entonces, no le miden las propuestas. Entonces, pero, ¿cómo hacer para que un periódico a nivel nacional cambie un poco esta perspectiva? ¿Qué hacer desde la alcaldía, qué hacer desde la administración para que Suezca no esté entre los tres municipios que tienen riesgo de corrupción? Adelante, don Luis. Primero, transparencia por Colombia. Transparencia por Colombia, que es la ONG que hizo este estudio, se basó en la información que le dieron la alcaldía y en la forma de contratación. Pero sí es triste ver, de verdad, yo en ese momento trabajaba en la DIAN y me tocó apagar el teléfono ese día, porque todo el mundo llamando, oiga, ¿qué fue lo que pasó allá? ¿Qué es lo que no sé qué? Primero, lo que tenemos que hacer es cumplir. Y nuestra meta en los próximos 4 años, si Dios quiere, es que el mismo informe de Transparencia por Colombia sea lo contrario, que dé un giro de 180 grados. O sea, que sea de los municipios más transparentes que hay en el municipio de Suezca. ¿Y eso cómo lo brindamos? Con una contratación pública. En el municipio de Suezca, en este momento, por ejemplo, para que usted se entere, las licitaciones públicas no existen. ¿Qué pasa? Tendrían que mirar ahí cada uno por qué no hay licitaciones públicas. ¿O por qué casi todos los contratos quedan en el mismo de un ingeniero? ¿Qué estamos viviendo? Entonces, nuestro compromiso es ser transparentes y honestos. Si ustedes me conocen, nacido aquí en el municipio de Suezca, mi familia se desarrolló aquí en el municipio de Suezca. Nos hemos preparado para sacar este municipio adelante y tenemos la experiencia para ser alcaldes municipales. Y eso nos va a permitir ser transparentes y honestos en el municipio de Suezca. Y ese es nuestro compromiso. Y en los próximos 4 años, el mismo informe de Transparencia por Colombia que le voy a solicitar, lo realice en los próximos 4 años, tiene que determinarnos, y seguramente va a ser así, que va a ser de los mejores municipios, de los municipios más transparentes en el país, en nuestro país y en nuestro departamento. Muy bien. Marcela, adelante. Bueno, lo que nosotros planteamos en nuestro programa de gobierno, y yo principalmente, es la transparencia que debe haber a todo nivel. Desde la contratación en adelante, la mayoría de puestos de la alcaldía deberían salir todos por concurso. Todo el mundo tiene derecho y se ha preparado para llegar a la alcaldía. Si nosotros empezamos la transparencia desde la administración, sin haber comprometido los puestos administrativos por la política o la politiquería que hoy en día nos está azotando, no solo a Suezca, a todo el país a nivel nacional. Eso nos brindaría una transparencia inicialmente en la contratación de nuestra gente. Segundo, todo lo que tiene que ver con contratos, y lo que dicen es cierto, un solo ingeniero contrata y subcontrata a los mismos. Es porque no le damos la oportunidad realmente a otra gente y que realmente tenga los límites y el conocimiento para los diferentes proyectos que se están haciendo y no haya una contratación viciada como está pasando en este momento. Lo otro que debe haber en contratación es que nuestra gente a todo nivel debe conocer los proyectos que se están entregando, para que sea la misma gente dentro de las veedurías ciudadanas, que se les dé el apoyo y se les dé toda la capacitación para que nuestra gente sea la que nos juzgue y vea la transparencia real que hay. Muchas gracias. En todo nivel. Muy bien. Don Fernando Cano, lo escucho. Bueno, una pregunta interesante porque mi programa de gobierno, que es de 7 ejes, en el cuarto o quinto, en este momento no me acuerdo el orden,
pero se trata del buen gobierno, en el cual toda contratación tiene normas, toda contratación tiene que seguir unos pasos, tienen que seguir los presupuestos que tengan en cuenta, quién va a licitar, quién va a participar, y que sea honesto. De pronto lo que pasó con la publicación que salió en El Tiempo es por qué se le dio a una sola persona casi toda la contratación, que es algo que fue inaudito en este periodo. Tiene que ser transparente, que mucha gente participe, que no solamente el PAN sea para una persona, sino para que sea para varios, y ojalá para todo el municipio de Suesca. Yo sí quiero ser claro, porque me dio tristeza. Tengo una prima que vive en la Florida y me llamó, que en el periódico El Tiempo me dijo: mire, ¿cómo así que Suesca está entre los más corruptos? Le dije: no, eso es mentira, porque Suesca es un municipio bello, usted lo conoce cuando vino acá. Pero de pronto pasó eso, por la misma negligencia, digamos, de que siempre contratamos a la misma persona casi los 4 años. Entonces nosotros necesitamos salir de adelante de eso, y nosotros necesitamos ver y que se haga todo con transparencia y que se haga con licitación y cumpliendo con las normas. Muchas gracias. Sol. Bueno, realmente no es cierto que nuestro municipio sea el más corrupto. El informe dice en riesgo de corrupción. En riesgo de corrupción. Entonces tenemos que aclarar. Y yo pienso que lo más importante es que nosotros siempre miremos las estadísticas recientes. Transparencia por Colombia cometió un error muy grande con el municipio de Suesca. Si nosotros vamos a revisar en este momento cómo está todo el tema de eficiencia, yo lo que tendría que decir es que si soy la alcaldesa del municipio de Suesca, tengo un reto muy grande para superar, porque en este momento el municipio de Suesca está en el tema de eficiencia en el puesto 12 entre 116 municipios de Cundinamarca. Está en el puesto 52 entre los 1.101 municipios de Colombia. Y que además es el tercer municipio entre los 96 municipios del departamento de Cesta. De esta categoría del departamento de Cundinamarca, estamos en el tercer lugar en eficiencia. Y a nivel nacional, de los 960 municipios, nosotros somos el municipio 34. Entonces yo pienso que lo que ha faltado es mucha información y que tenemos un reto muy grande en el cual nosotros tenemos que trabajar. Porque en este momento, a nivel general, a nivel nacional, Suesca está ocupando el puesto 68. Después de venir de administraciones anteriores, por encima de 500 y 600 el puesto. Entonces, realmente, yo pienso que lo que tengo es un reto muy grande que deja esta administración en todos los programas que ha venido realizando y que ha venido haciendo. Muchas gracias. Don Orlando, del Partido Liberal, su opinión. Gracias. Pues bueno, en cuanto a la pregunta de que por qué nuestro municipio está con el índice más alto en índice de corrupción, donde demuestra un 46.5% de grado de transparencia, pues quedan unas dudas, al igual que está Tocancipá, que está Sopó, pero que eso no puede seguir pasando. Querida comunidad, con mi administración queremos nuevamente poner a Suesca en los mejores lugares, en los primeros lugares de transparencia en nuestro municipio. Eso es muy importante y tenemos que tener en cuenta que esa contratación tiene que ser muy transparente, esa contratación tiene que tener unas veedurías para que realmente la gente esté, como dicen, a la par con uno y que no se presenten estos malos comentarios y estos malos malestares. Entonces, el compromiso es poner a Suesca nuevamente dentro de los primeros lugares del país. Gracias. Muy bien, hay contrapregunta a esto, adelante. No, es que es un tema importante. Usted como periodista sabe qué es Transparencia por Colombia. Ahí hay un... no podemos meritar una ONG que tiene ingresos, ¿sí?, de la Unión Europea, que tiene ingresos de muchos órganos que apoyan, importantísimos, y las personas que están ahí. Yo lo que creo, doctora Sol, con todo el respeto, es que miremos a ver cuáles fueron los errores. Exacto. ¿Cuáles son los errores que llevó a ese proceso de que se catalogara entre los tres, entre los municipios, con riesgo de transparencia por Colombia? Pero sí, respeto, y tenemos que ser claros que esto es una de las, entre mi propio conocimiento, que ya tengo 18 años en la administración pública, de las ONGs más responsables en este país son estas. Sí. Adelante, hay contrapregunta, adelante. Bueno, la contrapregunta mía es, y lo que voy a decir lo digo con propiedad, porque fui uno de los concejales que manejó el tema presupuestal, presidente de presupuestos del periodo pasado, fui el último y fue el presidente, donde prácticamente el municipio se dejó
con deudas casi en ceros. Y en este momento miremos con las deudas que... Es un problema grandísimo, que tenemos que saber cómo se van a manejar, cómo se van a... Y por eso de pronto depende esa cuestión. No puedo decir que fue de pronto la alcaldía de ahorita, pero de pronto hicieron falta mecanismos para manejar esa información, donde nosotros podíamos manejar eso y que las deudas hubiesen bajado un poquito más, porque sinceramente, como presidente de presupuestos del periodo pasado, sé cómo se quedó el municipio presupuestalmente y cómo va a quedar en ese momento presupuestalmente el municipio. Muy bien, adelante. Bueno, con el respeto de todos y pues de la doctora Sol, que trae cifras muy, muy acordes y que pues va de la mano con la administración, la realidad es que a mí me quedan muchos interrogantes y muchas inquietudes que las hemos planteado en diferentes sitios. Hay tanta transparencia, tanto presupuesto, ¿dónde están los recursos? ¿Cuántos recursos nos llegaron a cada veredas? O no sé, de pronto la gente del casco urbano tiene una opinión diferente y es que todo les llegó a ustedes y al resto de gente no nos llegó nada. Entonces, ¿dónde está la transparencia de las finanzas? Muy bien. Sorry. Bueno, regálame dos minuticos. Tranquilo. Mira, lo que pasa es que, bueno, tenemos que mirar algo. Y es que, ¿cuáles son los mecanismos de comunicación que se han dado? El hecho de que Transparencia por Colombia sea una ONG muy importante, muy prestigiosa, no quiere decir que no se pueda equivocar y no quiere decir que no pueda tener algún fallo en una información que da. Entonces es importante que nosotros miremos eso. Y en el tema presupuestal, estamos hablando de dónde están los recursos. Yo sí quisiera hacer una aclaración y es que el municipio de Suezca en este momento tiene tres fallos importantes que tiene que cumplir, que es el fallo del Caballo, el fallo de Farallones y el fallo del río Bogotá. Y que varios de los recursos que son del presupuesto interno, que son de los ingresos que nosotros tenemos, han tenido que invertirse para pagar esas deudas de errores de administraciones anteriores. Entonces, pues yo creo que no nos llamemos a engaños también y a cosas, y digamos las cosas como son, llamémoslas por su nombre. Tres fallos de obligatorio cumplimiento y por eso estamos así. Esta tercera parte y última, esta, sí, claro. Gracias. De terminar este debate aquí con el respaldo de nuestro moderador, me entregara la sentencia del Caballo, porque nadie la tiene. Muchas gracias. Bueno, ok. Esta última parte que vamos a realizar a continuación tiene que ver del orden nacional, son cuatro preguntas, son muy sencillas, es conocer un poco más. Ellos van a ser los que durante esos cuatro años van a hacer que Suezca cambie, que Suezca sea diferente. Vemos que además, y lo digo yo, que aunque de pronto algunos en la mesa piensen que soy extraño, soy muy cercano de lo que pasa en Suezca y conozco muy bien lo que pasa acá. A veces uno no tiene que estar muy cerca de un municipio, lo tiene que tener como yo lo tengo en el corazón y tener amigos como los que tengo aquí para saber lo que pasa. Son de orden nacional y al final, cuando de pronto nos pongamos de acuerdo, autoridades como ellos van a tener que tomar una decisión. Usted de pronto va a tener que tomar una decisión, por eso es muy importante. Les pido contestar sí o no, es muy sencillo, antes de darles la oportunidad de la última pregunta. Y vamos a hacerlo en orden. ¿Están ustedes de acuerdo sí o no? Y este es un debate que tiene dos puntos. Ya se ha legalizado, pero se va a hacer una legalización mayor en cuanto a lo que tiene que ver con lo medicinal. ¿Está usted de acuerdo sí o no con la legalización de la droga? Don Néstor. Doña Marcela. ¿Sí o no? Don Néstor. ¿Sí o no? Sí. Bien, perfecto. Doña Marcela. Sí. Don Fernando. Sí. Doña Sol. No. Don Orlando. No. Esta pregunta tiene mucho que ver con lo que va a pasar en Bogotá. Si dicen finalmente que no, ya lo han dicho los empresarios, van a venir a lugares turísticos e importantes como Suezca a hacer esta clase de espectáculos. ¿Está usted de acuerdo o no con las corridas de toros, don Néstor Malagón? Sí, sí. Tenemos una cultura de Marcela, toros en Suezca. ¿Está usted de acuerdo sí o no con las corridas de toros? No. ¿Está usted, don Fernando Cano, de acuerdo sí o no con las corridas? No. Muy bien. Doña Sol, ¿está usted de acuerdo o no con las corridas de toros? No. Bien. Don Orlando, ¿está usted de acuerdo sí o no con las corridas de toros? No. Muy bien. Esta pregunta es de aquí, creo que de las que están aquí es la única. ¿Está usted de acuerdo con las cabalgatas dentro del casco urbano, don Néstor? No. Muy bien. Doña Marcela. No. Don Fernando. No. Sol. Sí. Don Orlando. No. Muy bien. Dos preguntas más para terminar. Atención con esta. Tiene mucho que ver con lo que va a pasar en los municipios donde también se va a implementar esta norma en caso de que no se logre implementar las grandes capitales, que eso ya es un hecho al 70%. ¿Está usted de acuerdo o no con el matrimonio de parejas del mismo sexo, don Néstor? Sí. Doña Marcela. Sí. Don Fernando. Sí. Sol.
No. Don Orlando. Sí. Termino con esta pregunta. Dos preguntas más, discúlpenme. En caso de que el gobierno Santos firme la paz, ¿está usted de acuerdo en que en Suesca se desarrollen programas de reinserción y reinsertados de las FARC y el ELN vengan a vivir y vengan a trabajar al municipio? Voy a darles réplica. ¿Sí o no, don Néstor? No. ¿Por qué? Brevemente. Todos tenemos que aportar al proceso de paz. Efectivamente, y en este momento el municipio de Suesca está aportando el proceso de paz. Porque ya que hay personas que vienen, sí, lo sé. Pero hay muchos que han llegado al municipio sin ser reinsertados y fenómenos, ya han salido adelante, no necesitan el apoyo del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque en el municipio de Suesca hay trabajo. ¿Por qué? Porque en el municipio de Suesca, si una persona es responsable, saca adelante una familia, una casa y unos hijos educados. Muy bien. Doña Marcela, ¿sí o no? ¿Está usted de acuerdo con que hayan procesos de personas reinsertadas del ELN y las FARC que vengan a vivir? No. Muy bien, ¿por qué? Cortico. Porque Suesca, si lo quiere hacer igual. Suesca en este momento no está generando el empleo suficiente para su propia gente. Es difícil para que llegue gente de afuera a ocupar estos lugares. Muy bien. Adelante, don Fernando. No, porque la capacidad, digamos, de mano de empleo antes la estamos buscando en otros municipios y entonces, ¿qué hacemos directamente con la gente que vive directamente aquí en Suesca? Ok. Adelante con la misma pregunta. ¿Sí o no, Sol? En el tema, sí. Ok, sí, sí, sí. ¿Por qué está de acuerdo con que ellos vengan? Porque definitivamente yo pienso que somos habitantes del universo, que somos habitantes de todos los lugares y tenemos derecho a vivir y hacer nuestra vida donde queramos. Y si el gobierno nacional está planteando unos programas, yo no soy quien para decirle a las personas que necesitan ayuda, no pueden entrar a mi municipio. Ok, atención, don Orlando, lo escucho, ¿sí o no? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, pues, lo que nosotros necesitamos es recursos, pero para nuestra comunidad, y nos vamos a tener que regir primero a tenerlos a ellos en cuenta y nuestras comunidades quedan abandonadas. Perdónenme, estoy sin una gota de tiempo y solo me queda esto. Atención con esto que es muy importante para nosotros. ¿Realizaría usted empréstitos para sacar a Suesca de la crisis económica actual? Es decir, ¿se endeudaría usted? ¿Sí o no? Si quieren, podemos hacer réplica. Creo que está mal informado. ¿Por qué? Porque el municipio de Suesca va a tener ingresos propios en los próximos cuatro años. No, perdóneme, le hago la pregunta mejor. No, pero es que está, es que tiene que entender la situación. No, no. Aquí la concejal dice que, ¿cuántos son las deudas? Cuatro. ¿En préstitos para hacer programas de inversión? Sí. Esa es la pregunta. Entonces no me diga dice que para pagar deudas. Entonces no me diga que estoy mal informado. No, vuelvo y le repito. Pagar escúcheme, por favor. Lo que le estoy preguntando es, ¿realizaría usted empréstitos para sacar de la crisis económica Suesca? Esa es la pregunta. A ver, eso depende del Consejo Municipal. El Consejo Municipal es el último que autoriza, por iniciativa, por supuesto, del alcalde municipal, los empréstitos del municipio. Por supuesto, si hay un programa de eficiencia financiera y fortalecimiento financiero, que es lo que nosotros proponemos, y si van a haber recursos, y como seguramente va a haber recursos, los empréstitos tienen que darse porque es una forma de financiación tanto de unas personas como de las empresas y de los municipios en el país. Muy bien, no es mala información, entonces esa era la pregunta, es así de simple. Doña Marcela. Inicialmente no estaría de acuerdo. Igual es un proceso que no lo puedo tomar. La decisión la tomo yo sola. La toma uno en conjunto con el Consejo Municipal y espero que el Consejo esté preparado para hacer un trabajo mancomunado por la comunidad. De todas formas, mi administración está proyectada a que hagamos un trabajo financiero muy bueno, excelente, donde se minimicen los costos y manejemos muy bien el ingreso de nuestro municipio. Muy bien. Adelante, don Fernando. Se pasarán los proyectos, obviamente, porque también depende del equipo de trabajo que es el Consejo Municipal, pero si es para sacar las deudas y dejar ir saneando el municipio, lo haremos, porque así prácticamente funciona también una casa. Si tiene que uno hacer créditos para salir de los problemas que tiene, toca hacerlo. Para mí entonces eso es un sí, Sol. Si es necesario, se debe hacer. Entonces también para mí es un sí. Don Orlando. Pues no veo la necesidad. Si hay una buena gestión por parte de la administración, no hay necesidad. Simplemente buscar los recursos y poder pagar las deudas. Muy bien. Termino con esta pregunta. Si yo, Andrés Reina, vivo en Suesca, ¿por qué debo votar? Bueno, voy a cambiar la pregunta porque entonces usted dirá que estoy mal informado que yo vivo en Suesca. Si una persona que me está viendo en este momento vio el debate y quiere terminar de redondear sus ideas, ¿por qué debe votar por usted, don Néstor?
Tengo que votar por mí el próximo domingo 25 de octubre. ¿Por qué? Porque tengo la mejor hoja de vida. Me he preparado para ser alcalde municipal en los próximos 4 años. Ustedes ya conocen mi hoja de vida. Tengo la experiencia, gracias a muchos de ustedes. Fui alcalde municipal y fui concejal previamente. Y como alcalde tengo la experiencia. Y desde que salí alcalde me he seguido preparando, consiguiendo un grupo de amigos, un equipo de trabajo desde el orden nacional, departamental y municipal para sacar adelante nuestro programa de gobierno, que usted lo conoce. Y el tema de seguridad también es importante para nosotros, porque lo que necesitamos en el municipio de Suesca es no perder la calidad de vida que hemos vivido y que hemos permitido nacer desde que éramos niños, que es la seguridad, poder dejar nuestras casas solas, poder salir a la calle con tranquilidad y sacar adelante este municipio. Por eso los invito, próximo 25 de octubre, estoy de últimas en el tarjetón, con la C de comunidad, de calidad. Vamos a sacar adelante el municipio de Suesca con la vinculación de todas las personas que vivimos aquí en el municipio, porque tenemos el mejor programa de gobierno, la mejor hoja de vida y la mejor experiencia. Muchas gracias. Doña Marcela Cagua, a usted sí le puedo hacer la pregunta, porque usted no está en venga, lo hago, venga a ver qué dice usted mal para yo atacarlo. Doña Marcela Cagua, ¿por qué yo, Andrés Reyes, si viviera en Suesca, debo votar por usted? Andrés, yo lo invito a que vote por mí y a toda la comunidad, porque Marcela Cagua es una mujer preparada, es una mujer berraca, que ha demostrado honestidad y transparencia a lo largo de mi vida y del trabajo con mi comunidad, porque soy una mujer humilde, que vengo de abajo, que he vivido las necesidades con mi pueblo y sé realmente qué es que mi gente no coma o no duerma o no tenga que ponerse. Lo más importante no solo es que usted tenga una hoja de vida excelente y que esté súper preparado. ¿Dónde está la humildad y el trabajo con su comunidad? ¿Dónde va a estar la calidad, la calidez humana, el trato a nuestra gente digna? Que si alguna vez tenemos que sacarnos el pan de la boca por nuestra gente, hay que hacerlo. Pero no llegar allá a volvernos estrato 20 y a no volver a salvar a nuestra gente. Por eso le invito a votar por mí. Don Fernando Cano. Yo, Andrés Reina, vivo en Suesca. Ojalá algún día Dios me dé la oportunidad de hacerlo, porque me encanta este lugar, lo digo de corazón, usted sí me entiende. ¿Por qué debo votar por usted? Debe votar por Fernando Cano, la comunidad de Suesca, porque durante los 8 años que fue concejal del municipio de Suesca, gestionó la cubierta del polideportivo Villa Patricia, una vía de la Casa Ganadera hacia Jardines de la Aurora, una vía que se adoquinó de la séptima con séptima A, y en este periodo, sin haber estado en el Consejo Municipal y sin tener amigos en la administración, terminamos hace 2 meses una placaboya en Ato Grande de 120 metros lineales y también unos vidrios para el Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada en su totalidad con la empresa Cristalería Peldar. Y 2 cositas más que vamos a decirle. Yo digo, y lo dije en mi programa de gobierno, es bien grande. El voto ni se compra ni se vende. Y que le quede bien claro a la comunidad por qué votar a Fernando Cano. Yo soy una persona más humilde y ofrezco mi humildad. Y mi mejor caravana es la conciencia ciudadana. Muchas gracias. Gracias a usted, Sol. ¿Por qué yo, Andrés Reina, si vivo en Suesca algún día, Dios lo quiera, debo votar por usted? Bueno, tú, Andrés, y la comunidad de Suesca deben votar por Sol Salinas para la alcaldía de Suesca, porque realmente es una persona que está representando los intereses de toda la comunidad, de todos los gremios, de todas las personas, porque Sol Salinas es una persona que tiene en cuenta a todos, a todas las personas en sus diferentes etapas de la vida, y porque no solamente por aquel que vota, sino porque también está interesada por aquel que necesita prepararse para tener conciencia ciudadana y para saber votar. Y además, porque si Suesca es unida y solidaria, en la medida en que usted avanza, en la medida en que tú avanzas, una comunidad va a avanzar y Suesca va a avanzar, y es lo que les estoy proponiendo. Con Suesca no va a ganar solo la alcaldía, va a ganar el municipio de Suesca un proceso para sacar adelante el municipio. Don Orlando, ¿por qué debo votar por usted como alcalde de Suesca? Querida comunidad, el próximo 25 de octubre los invito a que valoremos nuestro voto, a que elijamos bien y elijamos el mejor representante para que los acompañe durante los próximos 4 años. Ustedes me conocen, la calidad de persona que es Orlando Quilagüí, dado al servicio de la comunidad, trabajando con sentido social por la comunidad, y eso es lo más importante, que soy el hombre más humilde para trabajar de la mano con todos ustedes, donde sabré escuchar
con todo el respeto que la comunidad merece para poder sacar a nuestro municipio adelante, para que Suesca sufra una verdadera transformación positiva y en los próximos 4 años podamos decir, gracias Suesca, les cumplí, hicimos la mejor administración y porque tengo los mejores padrinos políticos que en este momento me están apoyando para poder sacar a Suesca adelante. Los invito, en el tarjetón aparezco de primeras, no es sino marcar el rostro con una X y les agradezco mucho para poder celebrar en los próximos años. En nombre de don Pedro Cintura, nuestro director general, a quien yo personalmente por su amistad y por ese lazo que tenemos muy fuerte de familia le agradezco haberme tenido en cuenta. Diana, qué trabajo tan maravilloso el que hace usted como periodista, Diana Rodríguez, es de admirar lo que usted hace aquí, a Manuel Salgado en el máster y obviamente a don Santos. Quiero agradecer y de nuevo quiero hacerlo padre Guillermo Ortiz, le agradezco haberme dado la oportunidad de hacer este debate. Usted hace algo muy importante y quiero agradecer a Roca Estéreo, quien a esta hora nos escucha. Estamos realmente sin tiempo, simplemente ustedes son los que deben elegir. Tenemos 8 días para pensarlo muy bien. Aquí está puesta sobre la mesa todas las cartas y lo más importante es que encontremos una Suesca llena de esa alegría que ustedes irradian en cada esquina. Yo soy Andrés Reina y les agradezco mucho haber estado con nosotros.